de sol en Argentina, buen tema para terminar el día de sesión, dice River, grande River. Ahí se debería haber ido el eco un poco. A ver cómo estamos. Vamos, Juanito Dice Elio. Perfecto. Perfecto. Sí, ahí está. Listo, ahí estamos. Entonces, bienvenidos a todos a Otro Vivo. Sí, señores. Como todos los viernes, en la comunidad más picante de cripto en español, tenemos. Otro vivo, otro viernes, discutiendo los temas de actualidad, de las criptomonedas, de la tecnología blockchain y siempre con nuestro perfil educativo enfocados en aprender ¿sí? y en crear innovaciones. Entonces vamos a arrancar, quiero ver ese chat loco cómo está, dice saludos desde la República Oriental del Uruguay, Diego Martínez, saludos amigo arriba, Diego. Roberto, hola Juan, saludos desde Ecuador, grande Roberto, después vamos a hablar para ver si hacemos algo eh, con la comunidad, ¿sí? Con, con tu proyecto. Eh, Daniel, como siempre presente en la comunidad, grande Daniel, María Rosa Navas Cabrera, saludos, saludos María Rosa. Eh, Alberto, terminando mi jornada laboral, acompañándolos, dice Alberto, saludos Alberto, desde acá, Esteban Diac. Nino, ahí, grande Esteban. River Pepa dice: Ea, 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 ea. Vamos, vamos, tremenda esa intro. Dice: El niño cripto in the house. Niño Crypto is in the house. Eh, Gaby Nicoli dice: Temazo. Eh, este, Esteban, no sé qué son estos. Ah, son fuegos artificiales, ¿no? <laughs> no, no sé bien qué son. Eh, Viernes de Sol dice River Pepe, genial. Saludos de Argentina. Axel Adrián también siempre presente. Cristian Arrieta, vamos Juancito, gran apertura, eh, vendo el auto y compro más, si dice Ezequiel, no, amigo, amigo, no vendas el auto, no vendas la casa, no vendas nada, solo, solo invertí responsablemente lo que puedas arriesgar, lo que puedas perder, por favor, nadie, nadie se vaya a tratar de hacer un front running, a tratar de aventajarse de esto, sino que prepararse, sí, y gestionar el riesgo. Sobre todo, y ahora decirlo en el mercado bajista es una cosa. Decirlo en el mercado alcista, mucha gente, cuando empezás a decir no, tenés que vender, tenés que tratar de gestionar el riesgo durante el mercado alcista, todos te dicen, pero si esto se va a ir a la luna y no sé qué. Y cuando estás en el mercado bajista, obviamente decís, no, voy a comprar, voy a seguir comprando, todo el mundo también te critica. Entonces tenés que entender eso, en qué momento del ciclo estamos. ¿Y cuál es tu plan más allá de lo que haga la manada? ¿Sí? Entonces, eh, no vendas el auto a Ezequiel, no, no lo vendas. Si te sirve, si no te sirve el auto, vendelo. Pero si te sirve, si, si te lleva de un lugar a otro y te representa una facilidad, no lo, no lo vendas. Ese es mi consejo. Vamos, Juanito Helio. Hola desde México, dice Pedro Milán. Qué grande saludos, comunidad global, como siempre. Hola, Juan, Rodolfo, Axel. Hola, saludos desde La Plata, la ciudad de La Plata. Perfecto. Los extrañaba, dice Paula. Sí, Paula, nosotros también te extrañamos. ¿Dónde estabas, Paula? ¿Dónde estabas metida? Este, vendo mi riñón y compro más SID, dice Rodolfo. Bueno, eh, sí, tenés dos, o sea que hay uno que te sobra. Por ahí puedes venderlo. No te dan nada, Rodo, dice. Tengo dos si se quiere exactamente. Bueno, estamos entrando en un territorio complicado acá. Este, así que mejor dejamos ahí la conversación. Acá también desde La Plata, dice Enrique. Mucha gente de La Plata. Saludos, saludos eh, a todos los que están en La Plata. Venía relajada con el merch y escucho muchos con miedo. Así que aquí estoy, dice Paula. Venía acá. Si querés saber sobre el merch, si querés entender un poco más de qué se va a tratar todo esto. Este es un buen vivo para entender y ver qué es lo que van a hacer algunos exchanges, qué es lo que va a estar pasando, cuáles son algunas de las amenazas que existen y cómo la comunidad está intentando reflotar los valores de la descentralización y tratar de eh, mantenernos, sí, mantenernos alineados con esos valores eh, más allá de lo que pase con el merge y todos los ataques que puedan surgir desde el punto de vista técnicos, regulatorios, etc. Eh, para seguir este camino, sí, para hacer lo que estamos haciendo en Web3, que no es solo ganar dinero o perder dinero, <laughs> sino que es también crear una uh, infraestructura eh, pública, sí, para que corra la economía, para que corra la sociedad. Entonces, acá estamos. Saludos de Montevideo dice Mike Díaz Finanzas en Crypto. Perfecto, Mike Díaz. Bueno, acá estamos. Entonces vamos a empezar con el vivo de la fecha y, como siempre, vamos a empezar analizando un poco los mercados, qué es lo que está pasando. Vamos a darle a actualizar porque esto cambia minuto a minuto y tenemos a Bitcoin en 20668 dólares. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, rebote hacia abajo, hubo algunas noticias, vamos a ver por qué ha caído tanto, como ves acá, hay una caída tremenda, sí, Llegó hasta no sé si hacia los, por abajo de los 20.000 eh con, obviamente, arrastrando a todo el mercado. En las últimas 24 horas, los ganadores, Neutrino, Hobby, Chain, no grandes ganadores, honestamente. Y perdedores Decred, EV, os Flow, Uniswap, EOS, The Graph. Bueno, perdedores. Eh, y en los últimos 7 días, igual seguimos con esta tendencia. Bueno, no, en los últimos 7 días también venimos. Ya venimos eh, de nuevo con la tendencia bajista. Habíamos eh, corregido hacia arriba. Pero como siempre te digo, a veces. Eh, The Trend is Your Friend, la famosa frase, la tendencia es tu amiga. Y muchas veces cuando estamos en estos ciclos bajistas, eh, muchas personas se ven quizás eh, ilusionados por estos pumps y por estas subidas hacia arriba. Pero eh, tenés que entender que estamos en un mercado bajista y es de esperar que eh, bajemos, nos eh, movamos lateralmente. Pero vamos a las razones principales por las cuales ha habido esta caída aparentemente. Bueno. Aparentemente, el amigo el, o el enemigo público número uno, como quieran decirlo, el amigo Jerome Powell, eh, dijo que eh, la Fed iba a, anunció que iba a seguir subiendo los intereses, las tasas de interés. Entonces, esto obviamente que afectó no solo a Bitcoin y a las criptomonedas, sino a todos los mercados. El presidente de la Reserva Federal dijo que los tipos de interés podrían, podrían seguir subiendo para do domar la inflación lo que provocó una venta del mercado de criptomonedas. En realidad lo que pasó es que esto ya se sabía. A ver, los, las tasas de interés, los tipos de tasas de interés ya están subiendo como lo venimos cubriendo en todos los vivos. Lo que pasó fue que en la última reunión de la Fed cuando lanzaron eh, y también se lanzaron los datos de eh, la inflación de agosto en Estados Unidos fueron un poquitito, pero muy poquitito menos de lo que todos los analistas esperaban, sí. Y también Indicó, Jerome Powell indicó, dio así una indicación de que potencialmente, si entre los datos que recauden de esa fecha a la siguiente fecha de reunión que es en septiembre, y analizan nuevamente si van a subir las tasas de interés, dijo que si los datos eran positivos, potencialmente iban a empezar a reducir de nuevo las tasas de interés o no incrementarlas con eh, tanta agresividad. Si iban a bajar el tema de, de la agresión en la subida de las tasas de interés. Claro, esto, esto mismo que te expliqué, traducido a lo que hace la gente en los mercados, es básicamente perfecto. En algún momento, en el futuro cercano o mediano plazo, van a empezar a bajar las tasas de interés, va a empezar a haber más impresión de dinero, va a empezar a volverse todo mucho más bullish. Entonces voy y compro, sí, y tuvimos esta corrección en el mercado. Vimos también, obviamente, el mercado de Nasdaq, de las acciones de riesgo subir. Y ahora, de nuevo... Eh, el amigo Jerome Pau dice: Ojo, que potencialmente pues, vamos a seguir subiendo las tasas de interés. Entonces, de nuevo, ahora todo empieza a caer y esa ilusión que había previamente se empieza a desvanecer. Y así es como se manejan muchas veces los mercados, sobre todo en estos momentos en donde todo, los todo depende, ¿sí? aparentemente, todo depende de lo que diga esta persona o, bueno, la Reserva Federal y que está representada por esta persona. Entonces, es. Eh, Interesante cómo se manejan, es, es casi eh, una locura cómo se manejan los mercados realmente según lo que dice alguien. Estos son los desafortunados costes de la reducción de la infl inflación, ¿sí? eh, dijo Powell en la conferencia económica anual de la Fed en Jackson Hole. y añadió que no eh, restaurar la estabilidad de los precios significaría un mayor dolor para los hogares estadounidenses. Esto es importante de entender porque, si bien no vivimos en Estados Unidos, lo que hace la Fed se refleja con un gran lag, sí, con un gran retardo, pero en todas las otras economías, porque tienen el poder de manejar la emisión de la reserva del, de la moneda de reserva mundial. Entonces, básicamente, lo que les pase a ellos va a pasarle, quizás, incluso con mayor magnitud, a otros países que utilicen ese dinero como reserva en sus bancos centrales. Entonces. Tras los comentarios de Powell de hoy, Dow Jones cayó 1.6, el Standard Ampur cayó 1.9 y el Nasdaq un 2.5. Bitcoin y el mercado de las criptomonedas en general han seguido de cerca el mercado de valores, ya que los inversores que poseen activos digitales han comenzado a negociarlos más recientemente como si fueran acciones tecnológicas. Esto no es nada nuevo realmente, eh, ya sabemos que. Es Así se maneja hoy en día Bitcoin y las criptomonedas se manejan eh, como acciones de riesgo por su volatilidad, así porque son un mercado muy chiquito en relación a todo el mercado bursátil. Entonces a tener mucho cuidado con este, esto. Y esto es creo que lo que vamos a esperar eh, de ahora en más. ¿sí? Mucha volatilidad. Volatilidad en los mercados debido a que hay eh, mucha especulación con respecto a lo que hace la Fed. Eh, esta frase, don't fight the Fed, ¿sí? no luches contra la Fed, es bastante real en los últimos tiempos. ¿sí? Lo que dicten ellos es prácticamente cómo va a ir el mercado. Esto es eh, lo que desde el mundo de las criptomonedas a veces está bueno tener políticas de emisión monetaria ya programadas para que no eh, pase esto, ¿sí? como en Bitcoin, por ejemplo. Entonces, esto es algo que vamos a ver. ¿Qué es el resumen de esta noticia? El resumen es... Tener mucho cuidado si eh, vamos a esperar volatilidad en, en el corto o mediano plazo. A mí me parece, me parece que eh, en septiembre viene la siguiente reunión. De repente hay eh, datos más positivos sobre la inflación. Posiblemente el mercado reaccione de nuevo. Bullish. Eh, después, al siguiente mes, hay otros eh, datos negativos de la inflación. Sí que es más inflación de la esperada. Posiblemente de nuevo el mercado empiece eh, a especular desde otro punto de vista. Entonces, a tener mucho cuidado con esto y como siempre te digo, acuérdate de este meme, ¿sí? Comprar o invertir. Si vos querés invertir, o por lo menos lo que hago yo, yo no voy a dar consejo financiero, pero lo que eh, siempre hago yo es entender la situación macroeconómica, pero no puedo hacer un front-running de esto. Yo personalmente no soy ni Warren Buffett. Ni Michael Blurry, ni ninguno de estos eh, fan managers que entienden exactamente todo lo que está pasando, ni siquiera ellos entienden exactamente lo que está pasando, y incluso ellos pierden dinero. Pero eh, no me siento lo suficientemente inteligente para eh, entender todo y tratar de aprovechar la oportunidad máxima en el momento indicado y maximizar ganancias, sino que eh, creo en la tecnología, creo en la adopción a largo plazo y promedio el costo de compra de los activos que creo que van a aportar un valor real sí o que están aportando ya un valor real o que tienen el potencial para hacerlo a eh, las personas a la economía a la sociedad y a la humanidad entonces esto es básicamente muchas veces analizamos todas estas noticias y vemos eh, el RSI el MACD y un montón de cuestiones que están perfectos si uno quiere entretenerse con eso y mirarlos pero cuando eh, miras si ¿sí? el big picture miras a largo plazo realmente eh, es todo pura especulación y lo único que uno puede hacer a veces es enfocarse en lo que eh, los datos demuestran que están proveyendo un valor real ¿sí? un valor real a las personas a la economía a las empresas a, las, a, las, a los grupos a las sociedades y ¿sí? entonces esta es un poco la tesis, ¿sí? entender el ciclo macroeconómico es muy bueno, te ayuda a educar y a generar tesis, generar tesis de inversión y hacia dónde podrían llegar a ir todas estas eh, cosas que están pasando, pero de nuevo a no enredarse completamente en esto, porque no tiene sentido entrar en este juego, sino tenés que ver más a largo plazo. Esa es mi opinión personal. Dejame en los comentarios qué opinás. ¿sí? Vamos a ver cómo está este chat, este chat loco. Ah, esto ya lo leí, saludos, compramos arriba y vendemos abajo como se debe, Juan, dice River Pepe Janix, recomendable, date, recomendate unos libros de web 3 ¿Unos libros de web 3? Uh, ahí no sé, porque en realidad O sea, te puedo recomendar algunos, eh, digo, Mastering Bitcoin, Mastering Ethereum Que son clásicos para entender técnicamente todo el tema blockchain y obviamente The Infinite Machine eh, para entender la historia de Tyrion escrita desde un punto de vista más de, de, de novela. Pero libros en sí de Web3. Eh, no sé bien a qué te referís. Honestamente. Eh, si son más técnicos o no. Eh, hay, hay mucho, mucho material eh, online. Pero si alguien tiene algún libro de Web3, puede ponerlo en el chat también. Entonces, sigamos con las noticias porque hoy tenemos un montón de noticias muy interesantes. Eh, Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos retrasa decisión de ETF de Bitcoin de Van Eck otros 45 días. Entonces, como sabes, hace casi un año, más de un año, que un montón de fondos de inversión están eh, proponiendo un ETF de Bitcoin, ¿sí? de Bitcoin Spot, que significa básicamente eh, un ETF es una herramienta de inversión que permite a los inversionistas comprar acciones que representan un activo subyacente. Por lo tanto, un ETF de Bitcoin permitiría que los inversionistas exponerse a Bitcoin sin la molestia de comprar la criptomoneda en una plataforma de intercambio y almacenarla en una wallet de criptomonedas. Todo súper, mega regulado, todo lindo, todo perfecto para los inversores acreditados, institucionales. Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? Los ETF son muy populares para todo lo que son las commodities o real estate, ¿no? Oro, bienes raíces, divisas, son bastante populares. Eh, pero no se vio su equivalente basado en Bitcoin en lo que es spot. Para futuros ya existe. Y hubo muchos intentos de lanzarlo. Y la forma de hacerlo es enviar una propuesta a las um, a la, a la SEC. ¿sí? Que vendría a ser la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Y este último ETF de Van Eck Que cuenta con más de 65 mil millones de dólares en activos gestionados. De nuevo, lo presentó el 24 de junio. Le dijeron: ah, Vamos a decidir hasta el 27 de agosto. Tenemos que eh, poder decidir qué vamos a hacer, si lo vamos a aprobar o no. Y le dijeron: 45 días más, 11 de octubre. Yo creo que la SEC está retrasando todo. Y está esperando a que se acomoden todas las piezas en, en términos de regulación. Para que eh, abra las puertas. Porque lo que pasa: Este ETF en sí es un ETF que abre las puertas. Realmente abre las puertas. Eh, de todo el dinero institucional eh, que existe en, en, en Estados Unidos y ¿sí? en el mercado financiero más grande del mundo. Entonces, realmente eh, creo que es muy importante. Y ya se vienen. Hace mucho tiempo esta historia. De nuevo, otros 45 días. En algún momento lo van a aprobar. Estoy seguro que en algún momento lo va a aprobar. No sé cuándo. Pero, eh, digamos, ya la presión es bastante. Por eso me parece también están acelerando todas las cuestiones regulatorias. De nuevo, todas las especulaciones que hacemos desde un canal de YouTube, ¿sí? desde una persona que está acá mirando. Eh, así que, tener mucho cu cuidado. Eh, de nuevo, puedo estar equivocado. Pero esta es mi visión personal de las cosas. Otra de las noticias interesantes es que eh, Coinbase lanza un token de Ethereum envuelto. Como el Stake It de Lido Finance. Bueno, Coinbase también lanza su token. Y se llama CBIT Y representa básicamente un it en staking pero en Coinbase. Acuérdate que en el exchange Coinbase vos podés hacer staking de Ethereum para eh, la Bitcoin Chain, sí, para Proof of Stake. Y ahora te van a dar un token que representa eh, ese eh, token sí, eh, en staking. Se llama un servicio de staking líquido. Lo importante de entender de esto. Es que eh, Coinbase es una empresa centralizada, entonces a tener cuidado con eso va a depender muchísimo de lo que decida, básicamente, la empresa hacer, eh, ya sea en el merge, ya sea después. Eh, al final, depende como si tuvieras el it en Coinbase. Es básicamente, básicamente eh, de hecho, le agrega una capa más de complejidad para mí tener un eh, Coinbase eh, it Y realmente, eh, de nuevo, me parece que. Si yo personalmente tuviera que elegir, seguiría eligiendo Lido, a menos que haya algún tipo de eh, oportunidad de arbitraje y realmente sea eh, interesante meterse en CBE. Eh, si es por esto, me enfocaría en Lido o en Rocket Pool, que es otro eh, servicio de staking más descentralizado, incluso que Lido, si Lido no es tan eh, descentralizado. Entonces, de nuevo, esa es otra, otra chance, otra oportunidad eh, que tienen. Para, para meterse, si los que quieran meter a hacer staking, eh, hacer staking líquido con algún servicio, sabe que tenés. Ahora tenés Coinbase, dependés de la empresa, con CBIT. Tenés Lido Finance, que tenés Stakedit. Y también tenés Rocket Pool con REIT. ¿sí? Entonces son estas tres... Eh, hay más, ¿sí? Hay más. Lo que te quiero decir es que con estas tres, tenés... Eh, Coinbase mega centralizado, Laido vendría a estar en el medio si son smart contracts, etc. Pero tiene un gran poder de centralización. Y eh, del otro lado, más del otro lado del espectro, ¿sí? incluso más cercano a la descentralización, está Rocket Pool, que me parece que de nuevo va a seguir creciendo. Eh, sobre todo con todas las regulaciones que se vienen. Se viene una batalla regulatoria muy importante. De ahora en más ya lo estamos viendo, de hecho. Entonces. Eh, la batalla esta batalla cómo se da batalla así cómo se lucha contra esta regulación no se lucha o sea yo creo que se lucha de varias formas hay que decirlo muchas se luchan en la parte legal pero esa es la parte menos interesante la parte que más eh, impacto puede hacer es la lucha eh, eh, con el código, ¿sí? desarrollar soluciones que sean imparables realmente, ¿sí? que realmente no haya chance de regularlo porque no se puede. La blockchain es eso, no se puede. Todas las puertas de entrada y, y de salida de la blockchain se pueden regular ¿sí? porque son empresas que están detrás. Bueno, hay que seguir descentralizando. Mi visión sobre la descentralización, luego de ver un montón de cosas de lo que está pasando, es que pff, todavía falta muchísimo. Y la blockchain, la capa de asentamiento, es el primer paso de la descentralización. Para encontrar un nivel de descentralización en que estemos entre comillas cómodos, o por lo menos desde mi persona me parece que hay que descentralizar todo el stack tecnológico, si no no tiene sentido tener una capa de asentamiento en donde eh, las puertas estén abiertas o cerradas dependiendo de lo que le a los reguladores o no. Entonces hay que seguir descentralizando, descentralizando los frontends, descentralizando los CDNs, descentralizando eh, el almacenamiento, descentralizando un montón de cuestiones y generando nuevas, eh, incluso nuevas experiencias. ¿sí? ¿A ¿Qué me refiero? Experiencias en el sentido de poder eh, correr aplicaciones web desde tu eh, frontends, eh, desde tu computadora sin tener que acceder a un servidor, sí. Entonces, ahora vamos a ver un poco sobre esto, no te preocupes y te lo voy a explicar porque me parece que es bastante interesante y forma parte de esa lucha que yo creo que hay que darla desde el punto de vista del código y generar experiencias eh, que sean muy difíciles eh, o imposibles de, de regular en mi opinión personal. Entonces, vamos a seguir con eh, lo que se viene. Otro tema interesante. Eh, que Quería cubrir acá es esto: si ¿sí? hay un informe que dice que Inmutable X, si ¿sí? un proyecto que hemos cubrido en el canal eh, que realmente están haciendo las cosas muy bien, eh, sobrepasó a Solana en eh, volumen diario en dólares de trading de NFTs, ¿sí? y obviamente está por debajo de Ethereum, pero superó a Solana, que era el segundo, la segunda blockchain de nuevo, la superó ahí nomás y la ha superado en el pasado, y luego Solana volvió a superar entonces están ahí ¿sí? lo que quiero decir con esto es que empiezan a haber nuevas soluciones eh, relacionadas con la L1 de Ethereum que están enfocadas específicamente a un caso de uso en particular. ¿sí? El, volumen, el incremento de volumen se fue eh, liderado por proyectos como Gods on Chain, DC Comics y Illuvium Land. ¿Qué significa esto? Son tres proyectos bastante importantes que tienen que ver con el NFT y el gaming. Entonces, a mí me parece que esta lucha, ¿sí? esta lucha particular, ¿sí? eh, Solana versus eh, IMX. Eh, que es eh, immutable. Se va a seguir dando. ¿Por qué? Porque los dos están empezando a hacer target a un sector del mercado en particular. ¿Y cuál es? Ese es el de los NFTs y el gaming. Si ¿sí? Solana, al ser una blockchain optimizada para la velocidad, está claro el caso de uso de los juegos, lo vemos con eh, Star Atlas y lo vemos con un montón de otros proyectos de NFTs que están lanzándose. Y me parece que hasta podría ser la blockchain de los juegos. Pero ¿qué pasa? Inmutable X. Es una solución de capa 2, ¿sí? ultra rápida, que eh, escala a Ethereum. Y está empezando a eh, ofrecer y a crear soluciones específicas para los casos de uso del de gaming y de los NFTs. Entonces, uno cuando entra en MutaBelex puede directamente tradear NFTs de manera rápida y descentralizada. Y está utilizando la seguridad de Ethereum. Entonces, acá tenés dos competidores interesantes con dos perfiles diferentes. Y... Eh, yo sé que, por ejemplo, immutablex está haciendo muchos trabajos yendo a buscar a desarrolladores de juegos de hoy en día, de estudios de, de juegos y sports, eh, blizzard, un montón de estos, y tratando de entender las necesidades de estos estudios eh, de juegos para poder volcar ¿sí? parte de sus activos dentro de una solución blockchain que permita, obviamente, eh, generar eh, diferentes experiencias para sus eh, jugadores, para sus clientes, para sus usuarios. ¿sí? De la misma manera, obviamente Solana está haciendo lo mismo y me parece que ahí hay dos jugadores que empiezan a tocarse, así que están empezando a hacer un target de eh, eh, un mismo sector con dos approaches completamente diferentes. Entonces, quería mencionarlo porque me parece interesante y. Particularmente hemos cubrido Solana y hemos cubrido ImmutableX y son dos soluciones interesantes. Solana, obviamente, ya sabemos los problemas que tiene. InmutableX eh, todavía está por probarse todo esto, pero bueno, esto es bastante positivo. Entonces, vamos a ir al chat un segundo a, a ver un poco cómo va ese chat loco, contestar algunas preguntas y seguimos porque se vienen temas súper interesantes. Se viene un tema. Uf, un tema bastante, bastante interesante que es el tema del de, eh, baneo, ¿sí? El baneo y todo lo que está pasando, pero antes vamos al chat. Eh, no tiene que ver con el merge, pero hoy leí algo de que Die Maker tendría pensado cambiar su mecanismo de paridad y se volvería más fluctuante. ¿Sabes algo? Vamos a cubrirlo, Cristian. Vamos a cubrir esto en, a, ahora en una de las noticias, así que quédate atento, lo vamos a cubrir. Eh, ¿Será todo este momento de recesión global la gran oportunidad que, sabremos, que habremos tenido de comprar a precios impensados un año atrás? Saludos desde Rosario. Eh, Seba Rosario, esto es exactamente lo que eh, muchas veces de, yo decía en, en el mercado eh, alcista. ¿sí? Cuando salió todo sobre todo el tema del metaverso. Hoy en día el metaverso nadie está prestando atención. ¿sí? Después de toda la onda que pasó con Facebook, etcétera, etcétera. El metaverso hoy es como, ¿qué es esto? No, no le interesa a nadie. ¿sí? Estos son los momentos. En mi opinión personal, no doy consejo financiero. Lo que hago yo es, es, es el momento de promediar el costo de compra de nuevo. Eh, si eh, entendés el valor, o sea, a ver, lo que quiero dejar claro también es esto, o, o, o tratar de incentivar a esto, a que. Con, o sea, sí, ahora es un momento interesante que hay precios bajos. Es un momento de comprar. ¿sí? ¿A qué compro? ¿Cualquier cosa? Bueno, no. O sea, hace el ejercicio, tenés el tiempo de tomarte tiempo, de hacer el ejercicio de entender eh, cuál es el equipo, qué es lo que están haciendo, involucrarte en su comunidad, empezar a ver realmente cuál es la ganancia que están teniendo, cuál es el tesoro a largo plazo y empezar también a invertir eh, ese tiempo en vos. ¿Por qué? Porque ese tiempo que estás invirtiendo en vos intentando entender todo esto, va, va a empezar a formarte por ahí una especie de, de framework o de marco para poder empezar a decidir mejor en dónde invertir en el mundo de las criptomonedas. Hoy en día, eh, yo creo que la mayoría eh, es pura mega especulación. ¿sí? Decís, compras un token y digo, no, compré un token que yo creo que está re bien por, por, porque esto, esto, lo otro. Es pura especulación. ¿sí? Realmente, ¿por qué? Porque la gente que, digamos, a ver... ¿Por qué están los fondos de inversión? ¿Por qué están todos estos negocios que manejan el dinero de otras personas? Porque ese, esas personas eh, le dedican mucho más tiempo y, mucho más, y tienen mucho más conocimiento y experiencia que cualquier otra persona que eh, tiene el dinero, si ¿sí? no quiere hacerlo. Entonces, eh, a menos que seas estés dedicado 100% a esto, eh, realmente es muy difícil que llegues a ese nivel de tiempo y conocimiento que tiene, por ejemplo, un fondo de inversión. Pero. Eh, la forma de acercarte es esta. ¿sí? La forma de acercarte es tomarte el tiempo de entender. Eh, por ejemplo, hay algo eh, con los tokens DeFi que se habla mucho. Que es. Eh, los tokens DeFi en sí. Eh, todo el mundo dice: Ah, buenísimo, es un proyecto DeFi. Hace esto, me da tanto interés. Tiene este TBL. Perfecto, voy a invertir. Esto es pura especulación. O sea, no estamos viendo ni cuáles son el road. O sea, cuál es el roadmap. Cómo lo van a lograr. Cuáles son los riesgos. Eh, cu ¿Cuántas son las ganancias que hacen? ¿sí? ¿Cuál es el. algún modelo para predecir, por ejemplo, eh, eh, cómo tienen las acciones? Si ¿sí? price to earn, ratio, o algo para saber si está caro o barato esa, ese token eh, en relación a las ganancias que genera el protocolo. Y cuánto se queda para la DAO, y cuánto distribuye, y cuánto es que eh, también genera, gracias a la emisión de estos tokens, eh, cómo se va a diluir a través del tiempo. Hay un montón de cuestiones que. Eh, uno tiene que investigar, y realmente, si quiere hacer una buena investigación, estaría pff, quizás un buen mes full time tratando de entender un proyecto y ver si realmente funciona o no. Entonces, eh, todo esto que, que quiero decir es que tomate el tiempo de entender eh, realmente dónde estás invirtiendo. No solo porque inviertas en el mercado bajista, eh, va a ser un buena, una buena inversión. Si puedes invertir en un proyecto malísimo, en mercado bajista y que te haya mal igual. ¿sí? Eh, de nuevo, esto es lo que quiero decir, que eh, no simplifiquemos todo en ese sentido de que, ah, mercado bajista, hago DCA, me olvido y ya, no. Eh, es una oportunidad para um, invertir tiempo en entender y generar un marco eh, para, para tomar mejores decisiones y, y, y generar un plan también. ¿sí? Decidís, haces todo eso, decidís invertir, perfecto. ¿Cuál es el precio de salida? ¿Cuál es tu precio de salida? ¿Cuál, cuándo, ¿Dónde pensás que, eh, bueno, voy a recuperar por lo menos cuando llegue a tal precio? Voy, ¿Pienso vender parte para recuperar la inversión inicial y después veo qué onda? O, digamos, generar un plan también en ese sentido me parece interesante, sobre todo en estos momentos. Para mí es un momento súper <laughs> eh, relajado, o súper interesante <laughs> tener estos precios ahora porque te permite... Eh, Invertir el tiempo, sí. Y, y no hay tanto barullo, tanto, tantas cosas dando vueltas. Eh, bueno, todo esto para decir eso, sí, para contestarte a vos, o sea, me pasé como cinco minutos hablando. Eh, es que, claro, este, esta semana no hicimos ningún video, entonces estoy como... Pff, escupiendo todo, todo lo que pensé en la semana eh, en este vivo. Vale. Una pregunta más. Fersan Rossi. Juan, ¿qué carrera estudiaste? Ingeniería en sistemas. Estudié Fersan. ¿Sí? Bueno, seguimos con otra noticia preocupante. Ah, sí, preocupante, sí, pero tampoco tan eh, impactante, si se quiere. ¿sí? ¿Cuál es? Que Uniswap Labs, que acordate, Uniswap Labs es la empresa que maneja el front-end oficial de Uniswap. De nuevo, vamos a lo mismo. Front-end es. De la página web. No los de ¿sí? Los de contra están funcionando. Son imposibles de parar. Y ya está. Esto es. El frontend. Básicamente. Eh, Banió a 253 direcciones. De su frontend. Eh, que tienen que ver con las sanciones de... Eh, Estados Unidos. Y con todo esto que está pasando de la OFAC. Entonces... Eh, Bantec, eh, que es un desarrollador, eh, reveló el viernes que Uniswap había bañado 253 direcciones, ya no pueden interactuar con ese frontend. Ojo, ¿pueden interactuar con el protocolo de Uniswap? Sí pueden. Eh, a través de ya sea un cliente eh, diferente o otro frontend, etc., se puede interactuar con los smart control. Eso es lo que quiero aclarar. Estos ataques, de nuevo, son en base a las puertas de entrada. Si ¿sí? tenemos la mayor puerta de entrada, la más grande, es este frontend oficial, uniswap.com. Ese, ese frontend, esa página web, está manejada por Uniswap Labs. Tiene que conformar con todas las reglas y todas las cosas que digan en el gobierno de Estados Unidos pues son una empresa registrada y si no van presos básicamente entonces eh, digamos tiene todo el sentido del mundo que eh, hagan compliance con esto porque entonces por esto es la razón que digo que la lucha va desde el lado del código desde el lado de descentralizar frontends desde el lado de empezar a encontrar diferentes experiencias eh, y cuando me refiero a experiencias me refiero a eh, formas de acceder a eh, estos Smart contracts que no dependan de un tercero. ¿sí? Hoy en día, la mayoría, el 95% de, digamos, del retail eh, o, de, o de todos los usuarios en, en sí, dependen de un tercero para interactuar con la blockchain que es Trustless, Sí, ¿Por qué? Porque necesitas entrar a en una página web. Entonces, esto es lo que pasa cuando dependes de un tercero. Eh, una de las soluciones que el otro día puse acá que me pareció interesante es descentralizar el front-end. Brindando incentivos a diferentes equipos para crear diferentes experiencias es una forma de hacerlo. Esto es lo que hace, según entiendo, eh, creo que es Liquidity, el ¿sí? USD, la stable coins. Básicamente genera incentivos para diferentes equipos que quieran correr diferentes frontends. Entonces hay un incentivo por generar un frontend para este smart contract y obviamente eh, genera más descentralización desde ese punto de vista. Pero también hay otra que es ejecutando tu propio frontend web 3 en una, en una máquina local. ¿sí? Es posible que aún necesite un conocimiento técnico básico, pero no es muy difícil tampoco realmente. Y eh, aunque esto no es nada nuevo, realmente, o sea, correr tu frontend es lo que hacen los desarrolladores constantemente: no correr frontend, interactuar eh, ya sea con una blockchain local o con una testnet o con la blockchain mainnet. Eh, el concepto tiene, tiene espacio para crecer, me parece, y eventualmente hacer que sea muy fácil para los usuarios no tecnológicos tener una gran experiencia. Aquí hay un buen artículo con un montón de guías para ejecutar tus propios frontends DeFi. ¿sí? ¿Qué significa? Es, básicamente son guías eh, en donde uno puede bajarse el frontend directamente. Y, por ejemplo, podrías bajarte el frontend. En este caso está eh, Yarn Finance y había uno con Ave también. Pero técnicamente con lo que pasó con Uniswap, lo que se podría hacer sería bajarte el frontend de Uniswap, fijarte dónde están las direcciones baneadas, sacar esas direcciones, correr ese frontend en tu máquina local. Y ese frontend, obviamente, eh, de nuevo, hay que configurar algunas variables para que se conecte a la blockchain, etc. Pero suponiendo que eh, tenés todas esas variables configuradas, eh, podrías técnicamente conectarte a la blockchain y operar con el frontend de Uniswap desde tu computadora con un frontend modificado. Y eh, básicamente evitarías estas restricciones si es que tu dirección está dentro de eh, esas, esas direcciones. Esa es una forma de evitarlo. ¿sí? Eh, podemos hacer por ahí un video después un poco más eh, sencillo y, y más claro sobre cómo se podría evitar. Pero es una forma, y de hecho ahora estoy recordando que mmm, alguien que tenía una, una idea muy similar era eh, Kim.com. ¿Se acuerdan de Kim.com? Este, este chaboncito que, que fue buscado por el por el fbi <laughs> este personaje se acuerdan .com. este este personaje eh, tiene una idea parecida con Crypto bueno ahora no sé eh, dónde bueno no, no, lo, no lo tengo pero tenía una, una idea bastante parecida con, con el tema de eh, crear un marketplace que corra en tu computadora creo o algo así. Eh, bueno, esto es algo parecido, ¿sí? Y me parece que esto que te mostré. A ver, tenés que tener un poco de conocimiento técnico, porque si bien correr Frontend es fácil, después por ahí conectarte a la blockchain, tenés que por ahí tener algunas cuentas de unos proveedores de nodos, etc. Pero eh, así y todo, creo que, o sea, esto tranquilamente se puede englobar en un producto o una experiencia que sea eh, muchísimo más friendly para usuarios que no sean técnicos, ¿sí? Entonces ahí hay espacio para crecer. A eso me refiero. Hay espacio para crecer. Ahora, siguiendo con el tema de eh, descentralización y de baneos y de cuestiones interesantes. Como sabemos, todo el mundo preocupado por USDC que nada, eh, banea las direcciones, tiene que hacer compliance con todo lo que diga Estados Unidos. Eh, esto es, digamos, esperable. Pero ahora, eh, Tether dice... Tether se mantiene firme en la decisión de no congelar las direcciones de efectivo de Tornado Cash. Espera instrucciones de aplicación de la ley. Entonces, USC enseguida, apli eh, enseguida eh, aplicó todos los, eh, los bans que tenía que aplicar, ¿sí? todas las prohibiciones. Pero claro, Tether no es una empresa registrada en Estados Unidos, según yo entiendo. Entonces, ¿por qué debería aplicar esto? Si esto es solo para los ciudadanos estadounidenses, o sea, los ciudadanos estadounidenses y las empresas no pueden operar ¿sí? con todo lo que haya en esta lista de direcciones y empresas y entidades y gobiernos prohibidos. Por ejemplo, el gobierno de Nor Norcorea, eh, un montón de por ahí, no sé, direcciones que sufrieron, que, que están relacionadas con hacks en DeFi, etcétera. Si sos un ciudadano de Estados Unidos no podés operar con esto. Ahora, si sos un ciudadano de China, si sos un ciudadano de India, de, de Argentina, no veo por qué eh, deberías cumplir con esto. Entonces, muy interesante eh, la perspectiva que está tomando Tether, que es la más grande eh, criptomoneda hasta el momento. USS viene creciendo bastante. Vamos a ver qué pasa. USC, eh, Tether, perdón, igualmente... Esto, cuando lo analizás en profundidad también, no significa nada. ¿Por qué? Porque dice esperando instrucciones de aplicación de ley. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que está esperando instrucciones y que puede hacerlo. ¿sí? Y con que ya puede hacerlo quiere decir que existe la puerta y la posibilidad de que exista y que vengan y la apliquen. Con DAI, por ejemplo, no pasa eso porque no existe esa puerta. No existe la forma de tener una blacklist y banear a personas... Para que no puedan utilizar esa criptomoneda. Entonces, esto es una diferencia importantísima ¿sí? Si bien Tether está acá haciendo un statement público de que eh, no va a congelar, es porque nadie les, ob... nadie les puede obligar legalmente a hacerlo porque no están en Estados Unidos. Esto es mi visión según lo que yo, hasta donde yo entiendo. Eh, pero no significa que eh, mañana venga. No sé si es China o Japón, no sé dónde está, en China me parece que es. Eh, o el gobierno donde tengan asentado su, eh, su compañía y les, les obliga a hacerlo. Porque lo pueden hacer porque existe la funcionalidad en el smart contract. Si hay un smart contract que no tiene esa funcionalidad, esa es la solución o, es, o es por ahí es donde deberíamos ir. De nuevo, la lucha está del lado del código, la lucha está del lado de crear las soluciones directamente imparables. Entonces, eh, esto también lo que quería decir. Y ahora sí vamos a hablar un poco del merge. Seguía que había unas, preguntón, unas preguntitas sobre el merge. A ver, eh, a ver el chat cómo va. Eh, Cubierto, Juan, no cubrido. <laughs> eh, sí, es que la verdad que mi español está cada vez eh, yéndose al chingo. Cada vez peor está mi español. ¿Qué efectos podría tener el Merge? En la tan necesaria descentralización de it Esto es lo que vamos a hablar ahora, Miguel. Así que quédate atento. Hola, Juan. Decime qué crees que va a pasar con el merge. Exactamente, Guillerma, Guillermina. Eh, vamos a hablar sobre esto ahora. Saludos, gente desde Ya tú sabes. Ya tú sabes, Manuel. Eh, ¿Viste Ben Una genialidad. Uh, escuché hablar sobre Ben Dao, pero no la. La verdad que no lo. Todavía no le pegó una, una vista. Pero vamos a. Ah, vale, está bien. Sí, sí, sí. Entiendo que es como un marketplace. Eh, como poner eh, NFTs de colateral. Eh, cubierto queda mejor. <laughs> se compra barato y se vende caro. Eso es mucho, muy importante. Dice ese. ¿Crees que el proyecto de cleros es serio? Dice Pablo. Sí, creo que sí. Juan, puede ser, puede ser que quizás, aún si quisieras ser bullish en metaverso o invertir en este token de metaverso, no tengan por qué crecer de precio justo con este mercado. No sé bien a qué te referís, pero. Eh, pero es un poco lo que. Entiendo que es un poco lo que te digo, o sea, por más que. Compres en un mercado bajista, si no compras con fundamentos y todo, se puede subir y puede bajar, sí, al final. Eh, y, y, y parte de, de que suba. Eh, y de que suba realmente, sino ¿sí? que suba por un mercado alcista que esté todo inflado y luego baje, tiene que ver con este análisis que te digo en términos de eh, realmente es un producto y un servicio que está generando un valor y la gente está dispuesto a pagar dinero por esto. Y Esto es un poco lo que eh, un poco la narrativa o el meme que está empezando a surgir eh, sobre todo en proyectos de DeFi, ¿sí? de eh, realmente productos. Que aporten un valor y que la gente esté dispuesta a pagar un fee, a pagar por, por ese uso y que generen una, primero un tesoro y un, un profit eh, sostenible a largo plazo. ¿sí? Entonces, en, en base a eso, puedes empezar a formar. Eh, diferentes mecanismos de evaluación de tokens, muchísimo más profesionales como existen en el mundo de las acciones, eh, donde se sabe todos los, los datos de la industria, donde se sabe todos los datos del de, eh, producto o servicio y de la compañía, y en base a eso puedes generar, digamos, una inversión y decir, esto puede ser una inversión rentable, o por lo menos decir este, el precio de este token en base a eh, cómo se está comportando el producto o servicio con respecto a los consumidores, eh, está caro o barato. ¿sí? Eh, todo eso hoy en día está muy pero muy verde en cripto, porque recién estamos empezando y me parece que esta narrativa de los crypto fees, que lo hablamos con eh, Caín en el video de esta semana, en esta entrevista que hicimos, eh, me parece que, que es muy valioso. Sí, entonces eh, esta pregunta que hace Gabriel. Tiene que ver con esto, ¿sí? Tiene que ver con que, sí, podés invertir, pero si no está en las condiciones dadas, si no es un, realmente un producto que vos pensás que va a. a que tiene un market fit, que, que va a tener usuarios, que realmente hay un plan, etcétera, etcétera. Hay miles de variables que podemos analizar. Eh, es muy difícil eh, que, que sube de precio realmente, ¿sí? Eh, en un mercado alcista, lo que pasa, como el que pasamos, es que todo sube. <laughs> Entonces, muy, qué sé yo, muy... Yo no te puedo decir esto va a subir o bajar. Posiblemente en un mercado alcista, eh, como el que vivimos hace, hace un año, va a, su, va a subir, pero después la onda es okay, se va a mantener en el tiempo. De acá a 10 años va a seguir existiendo, ese producto va a haber evolucionado y cumplido con la promesa. Eso es lo más difícil de eh, entender y, y decidir dentro de una inversión. ¿sí? después, bueno, puedes jugar y puedes Especular en, en un mercado de decir, bueno, si compro barato y vendo caro, sí, pero estás especulando, sí, es eso, estás especulando. Esa diferencia principal entre hacer una inversión real o no. Y de nuevo, lo que pasa muchas veces es que eh, las personas que compraron Shiba Inu y vendieron y se hicieron millonarios, está perfecto, o sea, pero no me vengas a decir comprar Shiba Inu porque es una buena inversión, ¿entendés? Está perfecto que vos ganaste miles de millones de dólares eh, y... Perfecto, pero no fue una buena inversión, eso no tiene que ver, nada que ver, ¿sí? fue pura suerte y especulación. Eh, entonces, eh, esa creo que es la diferencia principal y más difícil de entender eh, para las personas que recién entran en este, en este mercado, sobre todo en un mercado alcista. ¿no? Eh, ven todos estos tokens basura volando y gente haciendo un montón de dinero y publicando lo que ganan, etc. Entonces, es, este, es el, este es el lugar, este es el momento. Eh, que alguien haya comprado esa moneda basura, que le haya ido bien. Eh, y la haya vendido a generar ganancias, está perfecto por esa persona, pero no significa que es una buena inversión o que es una inversión de todo, es una especulación. Entonces, esa es la diferencia principal que hay que tener en cuenta, en mi opinión personal. Ahora sí, vamos a seguir. Vamos a seguir. Hay, hay muchos eh, muchos mensajes, pero eh, quiero comentarte: Quiero comentarte eh, lo que se viene. ¿sí? Se viene, se viene, se viene el merge Entonces vamos a hablar sobre eh, el merge y hay varias, varias. Eh, aristas y temitas que hay que tocar. Sí. Uno que es bastante, a ver, que es quizás el más preocupante o el que las personas están más preocupadas, es el de los problemas de la centralización de los nodos en el periodo previo a The Merge. ¿Sí? ¿Qué es esto? La mayoría de los 4.653 nodos activos de Ethereum se gestionan a través de proveedores web centralizados. Como AWS, ¿sí? lo que, según los expertos, podría convertirse en un punto central de fallo. Entonces, esta es uno de los mayores problemas, no solo de Ethereum, sino de un montón de eh, blockchain. ¿sí? Eh, somos todos nodos eh, diferentes. Pero corremos sobre la misma infraestructura eh, física. Que en realidad es. Para nosotros es virtual. ¿sí? Es, un, es en, en la nube con AWS, con Azure... O con, eh, no sé, con algún otro proveedor de servicios como Google, Google Cloud. Eh, pero de nuevo, estás dependiendo de que el día de mañana, si hay una regulación y el gobierno de Estados Unidos le dice a Amazon. Ojo con esto, tenés que cortar el servicio de todas las eh, instancias que estén corriendo un nodo de Ethereum. Eh, todos esos, plum, se caen todos esos nodos, dejan de existir si en algún momento el gobierno decide hacer eso. ¿Sí? Entonces, ¿es un riesgo? Sí, es un riesgo. Eh, y acá ves por ahí un breakdown entre eh, la infraestructura que están corriendo en estos mismos momentos. ¿sí? Eh, Amazon tiene la mayoría, más de la mitad. La centralización de nodos en la red de Proof of Stake Ethereum podría convertirse en una gran preocupación en la que nadie parece estar prestando atención. Eh, entonces esto es importante. Y acá lo que dice el desarrollador Peter, dice, eh, que es uno de los desarrolladores principales de Ethereum. Dice, eh, se refirió a las crecientes preocupaciones sobre la centralización. Y afirmó que han estado tratando de, de podar la base de datos desde la con 4. Esto fue hace bastante tiempo ya. ¿Qué significa podar? La poda se refiere a la reducción del tamaño de la red de blockchain. Hasta un punto en el que los desarrolladores puedan crear un registro fiable con un tamaño determinado. ¿Y qué significa esto? Significa tratar de ir achicando cada vez más lo que se guarda en la blockchain y lo que se genera en las transacciones hasta un mínimo para que el estado de la blockchain, ¿sí? el estado de Ethereum, tenga un tamaño constante para que la gente pueda correr sus propios nodos. Porque, ¿qué es lo que pasa? La realidad es que. Eh, el mayor la mayor ventaja bueno hay dos ventajas muy principales de correr en AWS eh, y una es que uno o sea si uno corre un nodo o cualquier tipo de servidor en una máquina local hay un montón de ventajas sí pero eh, relacionadas con esto es que eh, uno tendría que tener la blockchain de Ethereum eh, corriendo no eh, o un nodo pero ese nodo almacena información cierta información eh, y esa información no es el tamaño no es constante, o sea, puede va a ir creciendo a través del tiempo. Entonces, como podás imaginarte, a través del tiempo, luego cinco 5 años, el, tu disco por ahí no va a alcanzar. Eh, eso vas a tener que mantenerlo vos y ponerle vos más discos de tu computadora para poder generar. para que sea sostenible al, eh, a lo largo del tiempo. Mientras que servicios como AWS lo que te van a permitir hacer es eso, es escalar infinitamente tu poder de almacenamiento y de procesamiento. ¿sí? Entonces. Esto lo que hace es que todo el mundo decida por una cuestión eh, clara. No solo es, eso es solo una de las ventajas. ¿no? La otra ventaja es el uptime. ¿sí? Básicamente, AWS te ofrece prácticamente un 99.9% de eh, uptime. Quiere decir que va a estar disponible tu nodo el 99,9% del tiempo. ¿sí? O sea, eh, tiene provee una mega infraestructura a un costo muy, muy bajo. Eh, para que a vos no te hagan slashing, ¿sí? Que quiere decir que si vos estás corriendo un nodo y de repente se te corta la conexión a internet y no está conectado y te tocaba producir un bloque y no lo haces, te cortan parte del stake. Te hacen un slash, te sacan parte del stake. Entonces, ese, ese tipo de cosas no están alineadas, honestamente, eh, desde el punto de vista de infraestructura e incentivos. Entonces, lo que podría pasar es esto, ¿sí? Eh, o lo que está pasando en realidad es esto. Claro, todo el mundo dice, perfecto, me, voy a, me pago, o sea, eh, nada prácticamente por correr una instancia en AWS con eh, un nodo de Ethereum. Obviamente tengo que poner los 32 seed, eso está claro. Pero eh, tengo 99% de uptime. Tengo escalabilidad infinita. No me tengo que preocupar absolutamente de nada. Pero eso genera centralización, como vemos en este artículo. Eh, entonces, el estado de Ethereum. Eh, ahora vamos para atrás. El estado de Ethereum se refiere a una gran estructura de datos que contienen solo. No solo todas las transacciones y saldos de billeteras, sino el estado de la máquina que puede cambiar de bloque a bloque según eh, un conjunto de reglas predefinidas. Entonces, esto es básicamente lo que vimos eh, con Germán. ¿sí? El estado de la blockchain puede reducirse toda la blockchain, las direcciones, los balances, las transacciones, todo a un, a un estado. ¿sí? Un estado que va cambiando de bloque a bloque es un hash que va cambiando de bloque a bloque. Eh, todo ese estado pesa una cantidad que, se va, que va cambiando a través del tiempo. Y lo que propone el amigo este eh, Peter aparentemente es que ese estado sea constante. El tamaño sea constante, cosa de que cualquiera puede correr un nodo y no tenga que eh, pensar en la escalabilidad y en todas las, estas cuestiones que tienen que ver con el tamaño, ¿no? Entonces, señaló que varias partes están realizando esfuerzos activos para resolver el problema, pero que mientras tanto no se debe culpar al público común por no querer mantener una infraestructura cada vez mayor para el funcionamiento de un nodo. Y esto es lo que pasa y vemos que pasa en Bitcoin. En Bitcoin, o sea, es incluso peor porque corre proof of work. Entonces, hoy en día para correr un nodo de Bitcoin y ser, digamos, un nodo que produce y genera... Eh, bloques y es redituable. ¿sí? El negocio es redituable y tiene miles de millones de dólares. En la actualidad, el coste de correr un nodo individual es muy alto. Algo que la empresa de análisis de criptomonedas Mesari señaló en un informe. Debido a estos costes de infraestructura, se suele recurrir a proveedores de servicios de infraestructura en la nube, como AWS, sin embargo, la elevada centralización podría resultar una vulnerabilidad a largo plazo. Este es uno de los problemas. Me parece que esta solución esto podría estar interesante. Este es el problema. Esta es la solución propuesta: ¿sí? Trata, tratar de empezar a apodar un poco el estado de Ethereum para que de alguna forma eh, pueda ser un tamaño constante y que no se necesite escalar a largo plazo en la infraestructura para poder correr un nodo. ¿sí? Esta, es, esta es una potencial solución. De nuevo, no está solucionado para nada. Es un riesgo, eh, sí, sobre todo también desde el punto de vista regulatorio. Ahora. Hablando sobre esto, muy importante tema, ¿sí? Eh, Erika Wall dice acá. Eh, acá está explicado, si ¿sí? pone un video de un minuto 42, después te lo voy a pasar por el chat, este, este tweet. Es interesante. O si no, sigan a, a Erika Wall, que explica eh, el User Activated Soft Fork, ¿sí? Que es el mecanismo que eh, estaríamos... Eh, a ver, sería como el mecanismo para el cual eh, Ethereum eh, reaccionaría si es que hay un fork de este estilo, o si sea, del estilo de un ataque regulatorio, en donde eh, al final la principal preocupación es que, eh, ya sea por infraestructura como AWS, o ya sea por eh, centralización en términos de la cantidad de nodos que tiene. Cada eh, servicio, como por ejemplo Lido, Coinbase, etc., eh, sufren un ataque regulatorio. ¿Qué significa esto? Un ataque regulatorio significa que viene el gobierno y les dice: Ahora, eh, esta lista de direcciones, vos no vas a poder validar las transacciones de estas direcciones. ¿sí? Básicamente, a nivel de protocolo, le van a decir, o si es que le dicen, le dicen: En Proof of Stake, vos, Coinbase, ¿sí? vos, Coinbase, que corres estos validadores. Cuando veas transacciones de, que vienen de esta lista de direcciones, no las incluís en un bloque, y no las validás, etcétera. Si vos haces eso, eh, vas a la cárcel, ¿sí? Porque no estás cumpliendo con la ley en Estados Unidos, etcétera. Esto es un poco eh, otro de los riesgos que existe. Y el mecanismo para eh, tratar de eh, apalear esto, si es que sucede, no es una situación potencial, hipotética, es a través del de User Activated Software. Y está explicado acá. Y está muy interesante porque eh, esta es una grabación de eh, las meetings que hacen los desarrolladores eh, del core de Ethereum. Y hablan de que eh, si pasa, o todavía no pasó, pero lo que, vamos, lo que potencialmente pueden llegar a empezar a hacer es ya empezar a programar. El User Activated Software, quiere decir ya empezar a programar las reglas. Por en el caso de que suceda esto, hacer un fork, la comunidad elija directamente esos User Activated, la comunidad elige directamente eh, a cuál, eh, a ver, cuál eh, fork quiere, eh, ¿cómo se diría? Eh, no, me, no me sale la palabra en español, pero a, a cuál fork decide respaldar, ¿sí? Entonces, eh, dice. I think we need to let people know that if we do see reorg style censorship, quiere decir, eh, tenemos que decir a las personas que si vemos realmente. Eh, reorging Style Censorship significa justamente esto. Significa reorganizar las transacciones para filtrar eh, alguna, y censurar algunas transacciones que vengan de alguna dirección. Eh, nosotros vamos a escribir el código y eh, desplegar el software que eh, hace el slash. Así que básicamente eh, penaliza a estos nodos que están teniendo este eh, comportamiento. ¿sí? Entonces, a nivel de protocolo, van a tratar de penalizar a los nodos que tengan censorship. Tenemos que eh, crear un, un threat creíble, ¿sí? Digamos, tenemos que crear una, una amenaza creíble de que los core devs van a estar del lado de la eh, no censura. Entonces, eh, lo que va con esto, me parece lo que alguien menciona en, este, en esta reunión, es que tenemos que empezar a programar, ¿sí? Y estar preparados, sí, tenemos la lucha desde el lado del código, para eh, en hacerle entender a todo el mundo realmente, de que no vamos a respaldar ningún tipo de censura a nivel de protocolo y que si alguien está intentando hacerlo, ¿sí? Eh, por el uso de la ley, nosotros vamos a crear otro protocolo, vamos a hacer un fork ¿sí? donde haya cambios dentro del protocolo base que eviten ¿sí? o que por lo menos penalicen a eh, cualquier validador que quiera correr con esas reglas o sea con las reglas de impulsadas por eh, por los reguladores eh, por lo cual va a ser prácticamente digamos eh, no hay ningún incentivo por, por correr ese tipo de, de validadores en esa red ¿sí? entonces esta es un poco la idea y esta también es uno de los eh, grandes, eh, quizás, mensajes que dejó esta reunión, que dice, If we allow censorship for user transactions on the network, then we basically fail. Eh, o sea, si permitimos la, la censura de las transacciones de usuarios en la red, hemos fallado, básicamente. Esta es la montaña sí eh, en donde estoy dispuesto a morir si ¿sí? this is the hill that I'm willing to die on muy interesante me parece esta, este take porque esto es a lo que se reduce todos los valores y todo en lo que estamos construyendo en este espacio sí esto es muy muy importante entender por esto sí eh, si empezamos a permitir que los usuarios sean censurados en Ethereum entonces toda esta cosa no tiene sentido y eh, voy a empezar a dejar el ecosistema, dice eh, el amigo Ed Wilson, otro de los desarrolladores de Ethereum. Y me parece que esto resume, resume muy bien eh, todo el problema que estamos sucediendo y hacia dónde vamos y, y la descentralización y los valores de este espacio, ¿sí? Realmente. Eh, esta es una de las luchas más importantes que, que hay hoy en día, me parece, en términos de regulación y me parece que la lucha va a estar, de, como siempre te digo, en muchos frentes, pero el más importante es el del código. Crear estas soluciones, que existan este tipo de personas detrás escribiendo código, ¿sí? eh, que tengan estos valores al momento de escribir el código, eh, es muy, muy importante para lo que realmente estamos haciendo acá. ¿sí? Entonces, esta es una de las... Eh, takes Que tenía para comentarte sobre el merge. Otro importante para que entiendas: si estás en Binance si sos usuario de Binance, Binance va a suspender los depósitos y retiros de ETH y tokens RC20 durante el merge. Entonces, atención con esto: si tenés dinero eh, de tokens RC20 o dinero en, de ETH en Binance, acuérdate que durante el merge no vas a poder operar. Después, sí, obviamente, el exchange de criptomonedas va a tratar de proporcionar estabilidad. Durante la fusión de Ethereum con la Bitcoin Chain, instituyendo una serie de medidas temporales. De nuevo, eh, seguro cuando termina el merge va a, va a poder habilitarse. Pero bueno, de nuevo. Eh, está bueno que lo avisen. <laughs> que lo avisen con tiempo. Así la gente puede hacer lo que quiera. ¿sí? O retirar los seeds. O pueden dejarlos ahí. Sabiendo que no van a poder operar durante el merge. Entonces, a tener cuidado con esto. Saber que si estás en Binance. Eh, vas a estar inmovilizado por un tiempo durante el merge. Ahora, otra de las noticias que tienen que ver con el merge interesantes es que los mineros de IT se entusiasman con Ethereum Classic a medida que se acerca el merge. Así es. Este, eh, hay muchos mineros, como sabemos, de Ethereum que eh, no van a vender sus eh, equipos de minería y van a ir a otro lugar. El lugar más eh, cercano, debido a que tiene prácticamente el mismo algoritmo de Hash y casi las mismas reglas, es Ethereum Classic. Entonces la tasa de hash. De Ethereum Classic alcanza un máximo histórico, lo que reduce los riesgos de un ataque al 51%. Hay que entender que Ethereum Classic es el fork de Ethereum que se dio hace unos años, cuando estuvo todo el tema de, de DAO hack. ¿sí? Una DAO hubo un problema y hubo un hack en donde se perdieron millones de dólares y eh, Ethereum decidió hacer un fork y volver atrás. Eh, ...antes del de hack, ¿sí? Entonces, ese, ese Ethereum, el que volvió atrás... ...es el Ethereum que hoy conocemos... ...y el que decidió seguir con la historia de ese hack... ...es Ethereum Classic, ¿sí? Eh, el tema de Ethereum Classic acá ahora es que... ...es una red que perdió muchísimo poder de hash, ¿sí? Realmente. Y ha sufrido ataques del 51%, quiere decir... ...básicamente que están reorganizando la blockchain... ...para eh, gastar más, más de lo que uno tiene. Eh, y, como se dice... Eh, ahora, ahora, con todo el tema de los mineros en Ethereum, están empezando están decidiendo irse hacia Ethereum Classic. Entonces, es interesante. Yo creo que eh, me parece bastante válido igual. Yo preferiría mucho más que los mineros que quieran seguir minando Ethereum vayan a Ethereum Classic y creen un ecosistema ahí de cero, que haya un Ethereum Proof of Work que sea Ethereum Classic. Porque hay personas y un equipo bastante competente detrás de Ethereum Classic. Eh, y y que sigan por ese lado en vez de de nuevo crear otro fork Ethereum Proof of Work y que haya tres Ethereum, tiene Ethereum Classic, Ethereum Proof of Work, Ethereum Proof of Stake. O sea, realmente mi preferencia, que no, no le importa a nadie ¿no? y no, no creo que, <laughs> que influya en nada, es que eh, los mineros vayan hacia eh, Ethereum Classic y que ayuden, ayuden. A que la tasa de hash, ¿sí? que, que el poder de hash se incremente para que no se puedan realizar estos ataques del 51%. Esto sería lo ideal eh, desde el punto de vista de la minería. Para mí, sería lo ideal que pase. ¿sí? Que los que no quieran eh, participar como stakers dentro de Ethereum, estos mineros que no quieran participar como stakers, puedan moverse hacia Ethereum Classic. Entonces, de nuevo, otro take bastante interesante sobre el merge de lo que podría llegar a pasar. Estamos cubriendo un montón de cosas. Eh, a ver, ¿qué más? ¿Cómo estamos en el chat? Voy a tomar un poco de agua, que vengo hablando hace, wow, una hora ya. Todavía tenemos para cubrir bastante. Para mí, holdear y donar cost average modificable cuanto más... Cerca del máximo histórico o por arriba, comprar pocas criptos y más estables, lo contrario cuando baja, comprar más criptos y menos estables. Sí, 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 es bastante interesante también. Cuando está todo en máximo histórico, eh, sí, por ahí es al revés. O sea, dólar cost average de, de compra, pero dólar cost average de venta también, <laughs> ir vendiendo de a poquito. Pablo dice, ¿en la academia algún curso cubre el análisis técnico de criptos? En el curso de inversión de Bitcoin de Gael hay un módulo de análisis técnico. Pero por ahí podemos ver si hacemos uno específico de análisis técnico, si a alguno le interesa. Buenísima la explicación, dice Seba Rosario. Roberto dice, escuchando eso, me, se me ocurre que con el tiempo. ...empaquetarán ese frontend... ...en alguna especie de app de escritorio... ...bien amigable para que cualquiera pueda... ...usarlo fácilmente... ...sí, pero... ...o hardy con eso, porque... ...eso también es... ...o sea, no es tan fácil... ...o sea, sí es fácil... Eh, ...el tema es... ...que... Eh, ...por ejemplo... ...o sea... ...los... ...o sea, los sistemas operativos... Si están empaquetando una aplicación en una aplicación eh, pueden de alguna forma prohibir este tipo de cosas. ¿sí? Eh, obviamente, si te operas en Linux, eh, open, free open source, todo eso no hay problema. Pero si estás en, en Mac o en Windows, eh, de seguro puede existir algún tipo de prohibición, de nuevo, es incluso más difícil. Eh, y de nuevo hay miles de detalles. Pero, pero sí podría ser tranquilamente. 94 viewers y solo 45 likes. ¿Qué está pasando, amigos? Vamos a darle átomos, a darle a ese like, a reventar ese botón, dice el niño cripto. Saludos a toda la comunidad de Jenix desde México, dice Rubén. Grande Rubén, ahí como siempre presente. Nuestro eh, estrategia digital de Rubén, estrategia digital. A ver, los que quieran, ya saben, a quién preguntarle sobre estrategia digital es Rubén. Eh, NFTs. Marketplace, todo este tema, Rubén la tiene muy clara, así que ya saben ahí, eh, Rubén Sacbé, lo buscan también en, en, en Discord, está también ahí. Perdí como 50 gigabytes de data en mega, dice Manuel. <laughs> Viva México, cabrones, dice Manuel. Grande. Vi por ahí que los principales exchanges van a dar soporte a un posible fork de Ethereum. ¿Sabes algo? Dice Ernesto. Ernesto, yo no vi. O sea, no, 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 no vi. Lo único que vi es que eh, escuché que Poloniex, que es un, un exchange, podría ser que le dieran eh, soporte a fork. Mi opinión es que no. Digamos. No estaría, digamos, muy. A ver. Hablemos sobre eso. Sobre el hard Proof of Work. Mi opinión es que. Yo personalmente no voy a prepararme para que haya un. O sea. Posiblemente haya. ¿sí? Posiblemente algunos eh, respalden esto. Pero que no sea significativo. como para que haya un ecosistema igual de fuerte que en Ethereum Proof of Stake. Básicamente, ¿por qué? Porque la mayoría de las aplicaciones de DeFi y de los oráculos. Eh, y de los exchanges. van a respaldar Proof of Stake. ¿sí? O sea, Coinbase, Binance. Chainlink, oráculos de Chainlink, todos los proveedores de oráculos, Maker, to todos, todos van a soportar Proof of Stake. Sin que lo que va a pasar, potencialmente lo que vaya a pasar es que haya un hard fork a Proof of Work y eh, haya algunos que lo respalden, etc. Pero todo el ecosistema DeFi prácticamente, si no existe Chainlink, eh, va a empezar a fallar. ¿sí? Va a empezar a fallar. Eh, los precios de los tokens no van a, no van a ser reales. Eh, Posiblemente todo vaya a, 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 ver, va a ser bastante caótico cuando se pierda el respaldo de oráculos y un montón de otros eh, servicios. Y eh, posiblemente lo único que llegue a funcionar quizás es Ethereum, pero tiene que haber también un, una salida. Así, a, además que Ethereum no va a valer lo mismo que, que en Proof of Stake, justamente porque no tiene este respaldo, no tiene esa misma liquidez, porque no va a haber exchange, tantos exchanges que lo respalden. Entonces... Todo eso, digamos, de seguro que no va a ser el mismo, en mi opinión personal, no va a ser el mismo precio que el Ethereum Proof of Stake. Puede ser que tenga algún precio, puede ser, pero de nuevo van a tener que reconstruir el espacio desde cero. Y eso va a llevar tiempo. Eh, y si alguien está pensando que va a tener dinero duplicado y que lo va a poder sacar, ¿sí? Así porque sí, que va a tener el mismo valor. Digamos, no estoy tan de acuerdo con eso. Me parece que hay un montón de, de cuestiones y detalles que, que la gente se está perdiendo con eso. Eh, hay algunos que se están preparando estilo. Van a DeFi, ponen stablecoins, que saben que no van, a ser re, no van a poder ser redimidas en Proof of Work y piden y tire un prestado. Entonces cuando se hace el hard fork, tienen un colateral que no tiene ningún respaldo. No importa, se le quedan, pero ellos tienen el préstamo en ETH. Y ese hit potencialmente pueda ya tener algún valor. De nuevo, si ya lo están pensando desde el principio, de nuevo lo está haciendo todo el mundo, va a ser muy difícil. Me parece que lo veo un poco muy tirado de los pelos de que haya un proof of work eh, serio, serio, funcionando inmediatamente después del de merge. ¿sí? Entonces, eh, no, creo que, no creo que pase, sí. Y No sé qué exchange, creo que Poloniex es uno de los exchanges, pero la los importantes me parece que no lo están dando soporte. De acá que le den soporte, además, eh, no sé, honestamente no, 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 no lo tengo muy claro. Eh, ok, vamos, seguimos con las noticias y después seguimos con el chat. Eh, siguiente noticia: bueno, Ethereum Proof of Stake va a pasar. ¿Qué es lo que está pasando? Últimas noticias es. Eh, ya los clientes que tienen implementado ese, eh, el cambio Proof of Stake ya están eh, para ser actualizados. Sí, actualiza. Si es un eh, validador, si es un cliente de Ethereum, actualiza tu nodo. Eh, la primera parte del merge se llama Veratrix, que es justamente el nombre de la, del update de los clientes que ya tiene configurada la eh, Total Terminal Difficulty, el momento en donde cambian. El ETA, ¿sí? fecha estimada, septiembre 15. Marquen sus calendarios, septiembre 15. Ups, septiembre 15 es eh, de merge, así lo tenemos. Yo tengo el 16, acá en 20 días tenemos de merge. Ya lo tengo ahí metido <laughs> para tenerlo siempre presente. Y acá nos dicen un poco qué es lo que va a pasar. ¿sí? Y esto es en el momento en el donde estamos. ¿sí? El 22 de agosto, alrededor, bueno, esta semana fue. Eh, eh, se lanzaron los clientes de bellatrix, que es eh, la capa de consenso. Y Paris, que es la capa de ejecución. Y esto ya tiene configurado el Terminal Total Difficulty, que es este número que ves acá. Entonces, cuando empiecen a actualizar los clientes. Y luego empiecen a producir bloques y a subir el nivel de dificultad. Va a llegar alrededor entre el 10 y el 20 de septiembre. Que se dice aproximadamente el 15. Cuando se alcance esta. Ups, cuando se alcance esta, este nivel de dificultad. Va a cambiar directamente a, el siguiente bloque, va a cambiar a Proof of Stake. Y eh, se va a unir, ahí va a ser el merge. ¿no? Se va a unir con la Bitcoin Chain. Y. Eh, Después de dos, aproximadamente 12 minutos, el Proof of Work va a ser eh, deprecado. Y va a haber una reducción de la energía del 99.95%. Y los clientes que eh, sigan, digamos. Eh, utilizando Proof of Work con todo esto. Eh, lo que va a pasar también. Que no, no dije en si hay un Hard Fork y siguen con la historia de, de, de esta Ethereum L1. Es que. Eh, ya hay configurado una bomba de dificultad, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Ya está configurado para que entre en lo que se llama Ice Age de Ethereum, la era de hielo, que es eh, la dificultad va a empezar a incrementar exponencialmente hasta que sea prácticamente imposible minar un bloque por, por la dificultad que va a tener, ¿sí? El poder de hash necesario. O sea, va a ser imposible. Entonces. Incluso si pasa eso, van a tener que actualizar, o sea, van a tener que crear un cliente que remueva esa configuración, lanzarlo y hacer un hard fork de eso, ¿sí? O sea, no van a ni siquiera poder seguir con, con la historia, ¿sí? Sino que van a tener que crear un hard, otro hard fork, ¿sí? Um, entonces, esto es todo lo que va a pasar, ¿sí? Eh, y acá en esta página está bueno, ¿sí? Eh, si vas a Ethereum, al blog de Ethereum, acá. Hacen los anuncios oficiales y explican desde el punto de vista, eh, si sos un validador, eh, hay un bounty también de un millón, alrededor de un millón de dólares, ¿sí? eh, si encontrás algún bug en el Merge, antes del Merge. Eh, a ver, acá vamos a entrar. Eh, y te explica si sos un operador de nodos, si sos un staker, qué tenés que hacer. Eh, bueno, explica algunas cuestiones más interesantes, sí. Eh, si sos un desarrollador, ¿qué es lo que tenés que hacer? Eh, si sos un usuario de Ethereum o un holder. Eh, y acá lo que dice es justamente la, la respuesta oficial de Ethereum es que si sos... Si estás utilizando una aplicación de Ethereum, holdeando IT eh, o en algún exchange eh, o self-custodial wallet, eh, no tenés que hacer nada. ¿sí? Si alguna aplicación, exchange o wallet eh, eh, ofrece instrucciones adicionales o recomendaciones, tendrías que verificar... Eh, que están de hecho eh, viniendo oficialmente, comunicaciones oficiales. Ojo con los eh, scams y todo ese tipo de cosas. Eh, eh, sí, ok. Be, look, uh, be on the lookout for scams. Eh, entonces, tener cuidado con esto. Y la otra noticia es esta: no que van, eh, podrías. Si alguien quiere realmente generar un buen dinero en, en Ethereum y ayudar a la comunidad, fíjense si, puede, si pueden encontrar algún bug. Sí. Hasta 250 mil dólares para, para encontrar algún bug antes del merge. ¿sí? Pueden venir acá y fijarte. sí eh. <laughs> Esta es la mejor manera de ganar dinero. La más difícil también. Eh, los que tenemos it en wallet. ¿Qué va a pasar? Dice Guillermina. Bueno, no, o sea, al final. Eh, a ver. No, no va a pasar nada, o sea, técnicamente no tenés que hacer nada, ¿sí? Eh, lo que va a pasar es que vas a seguir teniendo tu it there, eh, ahí, la wallet ¿sí? la wallet va a tener que en algún momento eh, a ver, depende de cómo esté configurada la wallet y lo que sea, ¿sí? pero si, va, si apunta a un nodo que ya está implementando esto no debería eh, no debería haber ningún tipo de cambio, o sea, a lo sumo va a haber una actualización en la wallet ¿Sí? Que tengas que actualizar la wallet, se actualiza automáticamente. Eh, que, eh, para que puedas generar. No sé, si, no sé si hay algún tipo de, de cambio en cómo se generan las transacciones. Honestamente, ahí no sé. Pero en sí, como usuario, no tendrías que hacer nada. Solamente atento a que si hay alguna actualización de la wallet oficial, ¿sí? cuidado con los scams, oficial, oficial. Estar atento a decir, bueno, la actualizo y ya. ¿Por qué? Porque lo importante de entender para los que se preguntan qué hacer con tu ETH en tu wallet es que el ETH no está en tu wallet, ¿sí? está en la blockchain, si es que tenés una wallet self-custodial, como por ejemplo Metamask. Si estás eh, en Binance y eso depende pura y específicamente de lo que haga Binance y tu usuario. Pero si vos tenés en tu wallet, la tenés en tu ledger o en cualquier lado, no está en el ledger en sí, sino que está en la blockchain. ¿sí? Y lo que va a pasar es que se va a unir ¿sí? la Proof of Stake y Proof of Work. Y eh, lo que significa que esté en la blockchain es que está en la historia de la blockchain. Y esa historia no se puede modificar. Entonces vos, tu it lo tenés ahí. ¿sí? Lo, te, lo tenés ahí. ¿sí? En Proof of Stake lo vas a tener. ¿sí? Eh, lo que puede pasar es que la wallet por alguna cuestión no esté bien actualizada. Lo que sea. Y no puedas directamente op operar. Esto es el peor escenario posible, ¿no? Desde este punto de vista. Eh, que no puedas eh, enviar una transacción o algo. Pero una vez que se actualice la wallet o que pase. A, eh, o que lo arreglen. Eh, ya vas a poder operar. ¿sí? Este es como el peor escenario posible. En sí, de por sí, no, no debería pasar nada. Y tenés que tener siempre en cuenta esto, que mientras vos tengas tus llaves privadas eh, guardadas y que vos las poseas y nadie más las poseas, tu ID o tus tokens que estaban en esa wallet, en esa dirección, están en la blockchain. ¿sí? Vos el día de mañana eliminás, tenés tus llaves privadas, eliminás esa wallet, ¿sí? self-custodial. Eh, y seguís teniendo tu bit, ¿sí? No está en tu wallet, está en la blockchain controlada por esas llaves privadas, por esa, esas palabras que tenés. Entonces, esto es lo importante de entender también. Pasa algo, por ahí, no sé, peor caso, escenario posible es eso, ¿no? Que la wallet se manda alguna cagada, lo que sea. Puedes ir y bajar otra wallet que esté, digamos, oficial, que sepas que eh, está respaldando y está funcionando 100% con Ethereum Proof of Stake cargas tus llaves privadas en esa wallet tenés acceso de nuevo a tu Ethereum dentro de Proof of Stake y no tenés que hacer mucho más que eso ¿sí? eso sería como por ahí desde el punto de vista del usuario un edge case un caso, un caso extremo, pero en sí no, según entiendo no deberías hacer mucho más ok Hola, mi gente, dice Sandro. Hola, Sandro. ¿Qué consideras más complejo de resolver en temas de centralización? Acceso a RPC, frontends, stablecoins, CDNs. Eh, en, temas de en temas de centralización. Bueno, a ver, frontends me parece que es el siguiente paso y no es tan complejo como los otros. CDNs, como no sé tanto sobre, sobre CDNs, o sea, sé que Media Network y hay otros que están intentando solucionarlo y me parece que, 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 que de nuevo ahí hay un espacio que ya hay soluciones y potenciales soluciones también me parece bien. Stablecoins es algo que de nuevo es, es una de esas cosas que eh, es, hace años que venimos intentando solucionarlas. Y no están solucionadas 100%, ¿sí? 100% solucionadas. Entonces, eh, esta sí que me parece compleja. Y acceso a APIS RPC me parece que eh, si po se podría solucionar. No me parece tan complejo como Stablecoins, porque Stablecoins posiblemente es. Eh, eh, hay, hay cuestiones regulatorias y financieras ¿sí? y económicas. Que son muy difíciles de solucionar, mientras que las demás son casi, te diría, como. Bueno, sí, hay cuestiones regulatorias, pero eh, como que hay mucho espacio por explorar. Y Stablecoins es como que estuvimos explorando, yendo de un lado al otro, y todavía nos cuesta encontrar la forma de generar una Stablecoin completamente descentralizada y estable. ¿sí? Entonces, me parece que los dos principales serían Stablecoins y acceso a PIS RPC, porque frontends y CDNs creo que. Hay un espacio muy grande todavía para explorar un montón de soluciones y alguna de esas podría ser las que eh, funcionen. ¿sí? Eh, hablemos, hablemos un poquito más ahora sobre el tema de Tornado Cash, que es muy importante y tiene que ver de nuevo con lo que te digo sobre los, los valores de la descentralización. Qué bueno. Eh, entonces, el amigo, el amigo, a ver, todos saben lo que pasó con Tornado Cash, imagino, no voy a repetir toda la historia. Pero eh, el amigo Alex Pertsev fue arrestado a principios de agosto. Y en este thread eh, interesante explican eh, un poco. la estupidez que es arrestar a esta persona, ¿sí? Porque no hay cargos oficiales. Y básicamente la la, la, el cuestionamiento de la policía ¿sí? en Amsterdam, él vive en Amsterdam y Alex es uno de los desarrolladores de Tornado Cash, así que contribuyó ¿sí? a este proyecto open source de Tornado Cash, y básicamente le dice: escribiste el código, hiciste la mayoría de los commits, entonces eh, sos el organizador de eh, Tornado Cash, ¿sí? de, enteramente de todo lo que es Tornado Cash. Entonces vos lavaste dinero. Esta es un poco la lógica que tienen los reguladores y la policía en sí. Eh, y este amigo, el desarrollador Alex, vive y trabaja en, en Netherlands. Eh, en, la, en el área de blockchain Inform y security information. ¿sí? Y ayudó a, a escribir el código de Tornado Cash. Puso su, su persona, sí, como dentro del repositorio de GitHub. puso un nombre real. Eh, y lo que hay que entender de todo esto es que el código open source significa que los creadores no tienen control de cómo va a ser utilizado. Y esto es muy importante al momento de decidir si alguien está detrás de un proyecto o no. Si esta persona no tiene idea de cómo va a ser utilizado, solo pone el código ahí. Y es una tecnología, es neutral. Es lo mismo que decir hay que panear a todos los mineros de Bitcoin porque eh, eh, están ayudando a Rusia a. A eh, escaparse de las sanciones de Estados Unidos. ¿sí? Es la misma lógica. ¿sí? Entonces es, es muy estúpido. Y hay que eh, poner preso a todos los mineros y a todos los desarrolladores de, de Bitcoin. ¿sí? Esta es exactamente la misma lógica. Entonces. Eh, eh, entonces, es un poco. Este thread habla un poco sobre. No va a ir sobre todo el thread porque es bastante largo. Pero habla sobre la privacidad y sobre. Eh, todo lo que está pasando y esta persona está presa actualmente Entonces eh, sienta un precedente bastante grave ¿sí? Bastante grave eh, con respecto a los desarrolladores de open source Y hay un movimiento eh, en donde básicamente hay un grant en Gitcoin Para eh, Stand Up for Privacy, Free Speech and Open Source Software eh, para financiar, ¿sí? financiar la lucha contra, eh, bueno, para liberar a Alex Pertsfeb, que podría haber sido cualquier programador, sí, entonces tener mucho cuidado. Acá también Mateo, eh, Matthew Green hizo una organización de GitHub para volver a publicar una bifurcación de los repositorios de Tornado Cash que fueron prohibidos luego de la orden de sanción de Tesoro esta semana. Entonces, si vos venís acá, podés igualmente entrar a los repositorios en donde eh, Está eh, el código de Tornado Cash ¿sí? eh, Y a lo que voy con todo esto ¿sí? Porque no me quiero extender mucho más Es esto ¿sí? ¿Por qué te preocupas por Web3 y cripto? ¿Sí? Este es uno de los mensajes que quiero dejar ¿sí? Recientemente dice Patrick tuvo una conversación esclarecedora con alguien Que dijo que no cree que nuestro mensaje Sea lo suficientemente fuerte A los usuarios normales no les importa La descentralización Hasta que les afecta y eso, y es posible que nunca la vean. Entonces, ¿por qué te importa? Esto es un poco con lo que, me, lo que quería dejar, ¿sí? Algún pensamiento detrás, sobre todo lo que está pasando, da mucho a pensar. Eh, y es interesante que pase durante esta parte del mercado, en donde el 90% de toda la gente que estuvo, de la masa, que estaba en el mercado balsista. No le interesa esta parte, ¿sí? solamente este 10% que está realmente acá está por algo más. ¿sí? Eh, y es una buena pregunta para hacerse cada uno. ¿sí? ¿Por qué estás en Web3 y en y ¿Sí? déjamelo en los comentarios, déjamelo en el chat cuál es la razón real. Y de hecho, déjame en el chat lo primero que te tenga a la cabeza, pero quizás de hecho seguí pensándolo porque no es una pregunta por ahí que. Eh, o sea. Me parece que el mejor ejercicio que uno puede hacer es tomársela y tratar de pensarla un tiempo el fin de semana, por ejemplo. ¿Por qué estamos en cripto? ¿Por qué entras a este canal y tratas de interesarte en esto y de ver cómo hacerlo? O sea, ¿cuál es el endgame? ¿Cuál es la finalidad? ¿Por qué te importa realmente cripto y web 3? ¿Sí? ¿Qué es lo que realmente te atrae? Eh, y si te atrae el dinero y eso está perfecto, quizás también te atraigan otras cosas ¿sí? o de lo que se está construyendo y está bueno. Tenerlo bien en claro para también después decidir cómo moverte en este espacio. ¿sí? Entonces. Eh, me parece que en estos momentos de, de cripto. ¿sí? En estos momentos donde ya no hay mucho interés en los precios. Hay mucho miedo, incertidumbre. Está este merge. Y hay un montón de cuestiones regulatorias. Y mucha gente tiene miedo. Y que se va a centralizar. Y que pusieron. Vienen los reguladores. Eh, los valores de la descentralización. Y de. Eh, Nada, de la privacidad y de la libertad son valores que empiezan a reflotar cada vez más. Y son realmente acá, llegamos sí, al. Uh, cerca del hueso, ¿sí? quiere decir cerca de eh, realmente el, el core de por qué estamos acá, Y por qué estamos haciéndolo más allá de toda la discusión que tiene que ver con las finanzas, con cripto, con la tecnología, etcétera. Estamos tratando de crear algo diferente. Entonces, eh, agrego nada más una cosita más que me preguntaron en el chat. Eh, sobre el tema de DAI. ¿sí? Y es eh, este tweet que puso Mariano. Que dice... Vientos de cambio. DAI va a pasar a ser Free Float Peg. Eh, y hay una propuesta acá. ¿sí? Eh, en el foro de Maker. De, eh, entiendo que es de Rune. ¿sí? De, de uno de los fundadores. Obviamente es enorme. Pero, enorme, pero tiene un eh, TLDR que dice... Eh, eh, la regulación de las... Eh, la regulación financiera eh, se está, digamos, moviendo sobre el este paradigma de estás con nosotros o en contra de, de nosotros, con una eventual tolerancia cero para cualquier cosa que no eh, entregue control total y eh, surveillance powers to the state, ¿sí? Quiere decir... Eh, básicamente todo está tendiendo hacia esto, ¿sí? hacia que cualquier herramienta, cualquier cuestión de infraestructura y sobre todo infraestructura financiera eh, y que es pública, eh, va a tener que tener control total eh, del de Estado, ¿sí? no va a poder correr independientemente. ¿sí? Entonces, eh, dice también que eh, la oportunidad de DeFi para probar que es eh, worthy of a new middle ground. Of being considered a public neutral financial utility rather than regulated as bank has now closed because DeFi failed to deliver anything of real value básicamente dice que eh, ya DeFi perdió un poco la oportunidad de crear algo diferente porque no proveyó nada de valor real yo acá discrepo bastante con esta eh, con este statement ¿sí? que dice room y lo que sí, estoy de acuerdo en que dice que los crashes masivos de Terra, Celsius, eh, prácticamente arruinaron el mainstream image. Y es esto, digamos, esta frase de acá, podríamos hablar una hora acerca de esta frase, porque si bien estoy de acuerdo con, con que arruinaron el mainstream, en realidad hay un problema de comunicación, porque Celsius no es DeFi, ¿sí? porque, eh, digamos, sí, Terra es una blockchain, ¿sí? que tenía un mecanismo, pero... De nuevo, eh, no sé si era DeFi o no realmente. O sea, hay un montón de aristas acá dentro de esto. Eh, la, en resumen, lo que dice es que DAI no puede ser eh, blacklistable. ¿sí? O sea, que no puede tener una blacklist como tiene USDC o como tiene USDT. Entonces, Maker no tiene la opción de convertirse compliant. Maker no tiene la opción de decir. Vamos a ir y vamos a hacer compliance con el gobierno de Estados Unidos y vamos a hacer un blacklist y vamos a cumplir con todas las regulaciones. La única opción entonces es tratar de limitar eh, eh, el attack surface, ¿sí? limitar las opciones, los vectores de ataque que podemos tener dentro del protocolo de Maker, ¿sí? ataques regulatorios, reduciendo la exposición a los activos de la vida real eh, a un máximo. Eh, fijo un porcentaje máximo fijo del colateral, ¿sí? Entonces esto requiere hacer un free floating, ¿sí? un, flotar libremente eh, detrás de eh, afuera del USD, ¿sí? Perdón por la perdón por la eh, traducción en español en el eh, on the fly, sí. Es, es, es difícil cambiar al español de inglés en la mente eh, automáticamente pero básicamente lo que quiere decir acá es que Maker va a cambiar, ¿sí? va a cambiar, Dai va a cambiar y se va a ir despegando cada vez más de los activos de la vida real como colateral y los va a ir reduciendo a un máximo, eh, a un porcentaje máximo, ¿sí? que es mucho más chico que el de ahora. ¿Qué significa esto? Lo que yo entiendo, de nuevo, y es lo que yo entiendo por el momento porque solo leí esto, es que el activo de la vida real del que más dependen es prácticamente USDC, que es un peg con el dólar. Entonces Posiblemente ese módulo que tienen. De, eh, ese módulo de USDC que tienen para mintear DAI. ¿sí? Uno a uno. Eh, que agregaron como eh, forma para estabilizar DAI. Cuando surgió la caída. esa caída en el mercado que eh, hizo que DAI perdiera la paridad lo van a remover y van a hacer un free floating. ¿sí? Va a tener el mecanismo quizás más puro en el sentido de que va a estar más respaldado por, it, por un algoritmo volátil y que va a, tener, va a manejar esa estabilidad con la compra y eh, con la suba de las tasas de interés y, o la baja de las tasas de interés para el minteo de DAI, pero va a ser a través de eh, la mayoría de activos descentralizados y un porcentaje muy bajo de activos de la vida real que puedan estar regulados de esa forma reduce los vectores de ataque desde el punto de vista regulatorio para la plataforma Esto es lo que yo entendí hasta este momento de lo que va a pasar con Dai eh, Mariano dice hay que elegir si Si-Fi o DeFi las regulaciones vienen y los que estén en el medio quedarán marcados Maker elige el camino DeFi y vuelve a su origen y cuando dice me parece vuelve a su origen está eh, indicando un poco eso, que el origen siempre fue eh, eh, el origen fue SI. single eh, single collateral dai eh, como eh, con un solo colateral que fue Ethereum, después fueron agregando diferentes colaterales y agregaron este módulo PCM no de, de USDC que eh, hace que sea muy dependiente de eh, básicamente del dólar. Dai. ¿sí? Básicamente del dólar. ¿sí? O de USDC. Entonces, esto eh, va a ser un cambio para Maker. Que de nuevo va de nuevo eh, en relación con eh, esta pregunta. ¿sí? ¿Por qué estás en web? ¿Por qué estás en cripto con los valores y con todo lo que está surgiendo? Y esto siempre me hace acordar a lo que decía eh, Kevin Good en una entrevista. Que decía que todo ir, regulaciones van a venir. Y todo va a ir tendiendo seca. No va a haber más un middle ground, sino que va a estar muy, muy clara la barrera entre lo descentralizado, imparable, sí, irregulable. Cállate, Siri. Y lo eh, regulado, lo centralizado, y lo que, digamos, puede ser censurado tranquilamente. Entonces. Esta barrera, ¿sí? este espectro se hace cada vez más y más claro, y los grises no van a estar, eh, digamos, esos grises cada vez van a ir siendo o más oscuros o más claros, ¿sí? y no va a estar ese, ese gris, y es un poco lo que dicen, ¿sí? eh, eh, los que, que estén en el medio quedarán marcados, y ¿sí? va a ser muy difícil proveer algo en el medio, o sea, en el middle ground. Eh, entonces esta es la visión que tenía y la última noticia bueno, tenemos un par de noticias más sí, pero rápidamente, la última es que acá la stablecoin vuelve a la paridad del dólar después de quemar 1.29 mil millones de AUSDC, básicamente acuérdate que eh, AUSDC tuvo un problema por una configuración incorrecta y se eh, emitieron como 1200 millones de de AUSDC sin respaldo entonces perdió el PEC y ahora aparentemente los quemaron y volvió al PEC. Se solucionó el problema, pero obviamente que. Eh, nada, es un tema. A pesar de revertir la acuñación masiva de USDC, muchos en la comunidad de Kala expresaron su preocupación sobre la capacidad del proyecto para detener eh, la parachains en medio del caos. Entonces, de nuevo, ahí hay otro tema interesante. sí Toma, eh, todo mató muy lindo. Eh, se puede arreglar, pero. Son dos caras de la misma moneda. ¿sí? El hecho de que se haya podido arreglar tan fácilmente y que digamos, haya, no haya tenido tanto impacto es muy bueno para ciertas cosas, pero claro, te da la indicación de que todo el poder y el control de la parachain están del lado de Akala y que no es realmente 100% descentralizado. Ojo con esto, esta es la otra cara de la moneda que hay que entender sobre esto. Ahora sí, antes de terminar y pasar un poco a preguntas y respuestas, quería mencionar, eh, bueno, hacer un llamado a la comunidad. ¿Por qué? Porque se viene un Lima. ¿sí? Se viene un Lima. Eh, y. Necesitamos una persona que esté en Lima de la comunidad. Y que vaya a ir a Ethereum Lima. O que quiera ir. A representarnos. ¿sí? Tenemos unas, eh, unas actividades que vamos a realizar con Solo Crypto en Ethereum Lima. Y necesitamos un representante de la comunidad, ¿sí? Eh, perfecto, ahí ya veo algunos, si están en Lima, eh, escríbanos en el Discord o en el Telegram, escríbanle a Nachito o a Lautaro y díganles que van a ir a Itirion Lima y que quieren participar de las actividades como representantes de CryptoShainix y, y vamos a tener una reunión entre todos y les explicamos un poco cuáles son las eh, cuestiones. Y les vamos a explicar un poco De qué se trata todo esto Y, y nada eh, los, que quieran, los que quieran participar Estén en Lima en ese momento Van a poder hacerlo De hecho creo que también va a ir eh, Cryptochica Romina Había un tweet el otro día Que va a ir a Bueno, hoy lo vi Que va a ir a Ahí tiene un Lima Va a estar ella allá también Así que me parece que va a estar interesante También está la DevCon en Bogotá el, En octubre O sea, Sudamérica viene a full con Ethereum, se están haciendo un montón de eventos. Creo que Ethereum San It Santiago también va a estar en estos días. Realmente la comunidad está explotando en Latinoamérica y es una oportunidad de participar desde el punto de vista de la comunidad. Si alguien quiere hacerlo en Ethereum Lima, vayan, GOTV y Miguel Montoya que pusieron eh, yo, vayan y escríbanle a Lautaro Banachín. y coordinamos una reunión para, eh, para ver si podemos hacer estas actividades. Va a estar interesante. Y como siempre te digo, eh, acá tenemos la academia, si vos querés seguir aprendiendo, querés seguir teniendo conocimiento, invertir tu tiempo justo en este mercado bajista, en eh, aprender sobre estas tecnologías, entenderlas y poder aprovecharlas, tenemos, tenemos capacitaciones formales para eh, toda la comunidad. Tenemos DeFi Pro de finanzas descentralizadas. Vemos desde cero hasta eh, convertirte prácticamente en un Pro. Vemos cuestiones bastante avanzadas. Así que para esto recomiendo que tengas un conocimiento eh, un poco básico de, de cripto. Ya que vemos cuestiones bastante eh, avanzadas y profundas. ¿sí? Vemos en profundidad DeFi. Eh, y son más de 30 videolecciones. De casi 15 a 20 minutos cada, cada videolección. Entonces es. Bastante, bastante, no quiero decir denso, sino que es bastante interesante y te va a formar realmente eh, muy bien, muy bien, en mi opinión personal, en, en DeFi. Después tenemos también eh, introducción completa a Bitcoin, ¿sí? entrar de cero a Bitcoin y esta es la mejor forma para mí de entrar en el mundo de las criptomonedas. Así es como entré yo, entré, en ese momento era Bitcoin solo, cuando entré y aprendí sobre Bitcoin y eso me dio los fundamentos después para entender todo lo demás. Eh, entonces, eh, Introducción Completa a Bitcoin dictado por Juan en Encripto, también lo recomiendo mucho. Y el de Inversor Bitcoin, ¿sí? Esto ya es más enfocado hacia inversión, hacia an análisis macro, análisis micro, eh, mercados, etc. Eh, dictado por Gael Sánchez Smith, que es inversor, profesor y escritor y autor del libro Bitcoin lo cambia todo. Tenemos un video en el canal también entrevistando a Gael y seguramente la semana que viene va a estar en uno de nuestros espacios en la academia en Twitter. Así que te recomiendo también que cheques el curso de Gael. Está muy interesante sobre eh, inversión en cripto. Eh, también, si querés, podés descargarte esta guía eh, con todas las cosas que se pueden hacer en DeFi que preparé. Se llama guía DeFi definitiva. Eh, y si también tenemos la última opción que es introducción completa a las criptomonedas. Si querés tener un panorama pum, así eh, rápido y. Profundo también de todas las diferentes narrativas, tecnologías y, y cosas que hay en el espacio, podéis tenerla con introducción completa a las criptomonedas. Vemos desde. Eh, vemos Bitcoin, no tan en profundidad, en profundidad como en intro completa a Bitcoin, pero vemos un poco de Bitcoin. Vemos eh, DeFi, vemos los NFTs, vemos que son los oráculos, vemos un montón de conceptos que tenés que entenderlos rap tenés que entenderlos para después poder manejarte rápidamente en esta industria. Entender cuando ves un proyecto nuevo, ah, esto trata, se trata de esto, etcétera, etcétera. Y todas estas palabras raras ya las tenés asimiladas. Y todos estos cursos son acceso. Eh, gratis de por vida o sea los tenés ahí para consultar los vamos a ir actualizando etcétera entonces esto es un poco lo que tenía para comentarte ahora sí vamos a responder algunas preguntas del chat a ver cómo venimos con el chat eh, a ver hay varias preguntas axel dice Va a ser más fácil participar en la red con el staking líquido, pero también los que tienen mucho IT, más dinero institucional que pueda entrar, también pueden llegar a ocupar gran poder en la red. Eh, sí, puede ser. Puede ser. Eh, es lo que te digo, así la centralización desde el punto de vista de, eh, de los validadores. Eh, se puede dar, ¿sí? Entonces por eso, es que, por eso es que es tan importante igual O sea, igualmente así todo Esta es la mejor solución para eh, poder correr variadores. Aunque te parezca extraño eh, O sea, no hay otra Otra blockchain que ofrezca la seguridad Y la eh, descentralización y, y el valor que ofrece eh, Ethereum que sea tan fácil... Y que sea tan fácil correr... Eh, un valedor. La única que ofrece algo mejor que Ethereum en términos de descentralización y seguridad es Bitcoin. Y es imposible correr. O sea, correr un, un nodo... Full node de Bitcoin, ¿sí? Que, vali, que que mide transacciones. Es prácticamente imposible. O sea, participar realmente del consenso es muy difícil. Eh, y... Este, este tipo de cuestiones, o sea, de, de staking del staking en Ethereum, eh, yo creo que a poco a poco se van a ir solucionando, o sea, porque eh, existen estas soluciones como Rocket Pool, en donde eh, ya con 0.1 ETH puedes participar de, de la validación de, de bloques, ¿sí? Mediante un. Es casi como una red descentralizada proxy para eh, Ethereum, ¿sí? Es como. Puedes correr un nodo con 16 seat en Rocket Pool eh, y puedes aceptar staking de otras personas. Y... Sí, me parece que o sea hay un montón de soluciones que se están crea creando. Y de nuevo, es, es, es esto que se presentan todas las amenazas, pero también hay que entender que cualquier tipo de solución e implementación de esa solución tarda tiempo. ¿sí? O sea, hay soluciones, pero, pero tardan tiempo. Estoy de acuerdo y también prefiero Ethereum Classic. También vi que los tokens que estén en la Bitcoin no serán duplicados. Ah, bueno, es que claro, los tokens que no estén en la Bitcoin eh, ya se pasaron a la Bitcoin Chain. Entonces, eh, a ver. Sí, los que, los que se pasaron a, a, la, a la Bitcoin Chain, eh, ya, ya te digo, o sea, desaparecieron de la Proof of Work Chain hasta este momento. ¿Por qué? Porque era una, una cuestión de ida. Lo que hay es, obviamente, eh, tokens en Proof of Work que representan eh, esos tokens en la Bitcoin Chain. Como por ejemplo Stake Edit. Esos, esos se van a duplicar, pero de nuevo no van a tener ningún valor porque no los vas a poder redimir por nada. Van a ir a cero. Es stake Edit en, en la cadena Proof of Work va a ir a cero. Eh, pero sí es verdad que si vos, eso es un validador, y agarraste esos 32 hits en Proof of Work y los pasaste ya a la Bitcoin Chain, esos 32 SIT nunca más van a estar, ahora no los puedes utilizar, no existen en, la, en Proof of Work. Y no se van a duplicar porque ya están en, 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 la, en la chain de Proof of State. Lo que sí también hay que aclarar es que no los vas a poder sacar inmediatamente después del, del Proof of State tampoco. Los nuevos hits, ¿en dónde aparecerán? ¿En una nueva wallet? ¿En la misma... Metamask DL1, no entiendo eso, saludos exactamente Pablo o sea, primero es que lo que hay que entender es el concepto en sí no son nuevos hits ¿sí? es el mismo hit es solo que eh, se unen dos chains, se une la historia y vos vas a tener, seguir teniendo esos mismos hits pero en, en otro en, en la misma chain, digámosle que es la misma chain para que se entienda ¿sí? entonces, eh, si vos tenés Metamask Metamask obviamente va a respaldar eh, el proof of stake, no vas a tener que hacer nada, los vas a ver ahí y van a estar ahí. Va a ser Twitter y de siempre, ¿sí? desde el punto de vista del usuario en sí, no va a pasar. No son nuevos, nuevos seeds eh, después del merge, no son nuevos seeds. ¿sí? Es, es un poco complejo por ahí si no entendés bien lo que son los forks y eso, pero eh, por ahí vale la pena en, en hacer un poco en, entender un poco qué es un fork. ¿Sí? Para, para que se entienda. Eh, déjame ver si puedo encontrar una imagen para que se entienda bien. Pero básicamente... Eh, blocks... Eh, estos son los bloques, por ejemplo, de proof of work. ¿no? Viene la Ethereum como está ahora. ¿sí? Eh, como está ahora, está funcionando así. Está acá en este momento. sí eh, a partir de ahora se puede actualizar a Bellatrix, que vendría a ser la última actualización del nodo que tiene el cambio Proof-of-Stake, stake ¿sí? Este cambio, eh, imaginemos que, digamos, ya tiene las nuevas reglas, ¿no? Entonces los clientes ¿sí? que actualicen y eh, sigan las nuevas reglas, ¿sí? Van a empezar a producir un bloque diferente. Este bloque que está acá, ¿sí? Que siguen las nuevas reglas, va a ser Proof-of-Stake, ¿sí? ¿Qué pasa? Este bloque... Eh, si vos tenías it acá, ¿sí? Vos tenías it acá, tenías tres it, por ejemplo, acá. Esto es, una, esta es la historia, ¿sí? Y hasta este punto, ¿sí? Hasta este punto que estamos acá, eh, la cadena de Proof of Work, que sería esta, y la cadena de Proof of Stake, ¿sí? Tienen la misma historia. Entonces, el it vos lo tenés en la blockchain. Si ¿sí? no lo tenés en una wallet, no lo tenés en una... Lo tenés en la blockchain. Entonces, el it está acá. Y va a estar acá y va a estar acá. Porque siguen la misma historia. Entonces, el día de mañana vos eh, tenés este hit acá. Cambian, si ¿sí? cambian a Proof of Stake. Empieza a, a funcionar Proof of Stake. Ese hit va a seguir estando acá. Entonces, tu wallet va a ir y va a acceder a ese hit que sigue estando en, en, en la historia de la blockchain. ¿sí? En la historia de la blockchain sigue. ¿Qué pasa con la otra? ¿Qué pasa con Proof of Work? Va a pasar lo mismo. O sea, va. Eh, Va a ver si, si la siguen, ¿sí? si los clientes siguen las viejas reglas, va este fork va a seguir, proof of work, eh, y vas a tener un it también acá, ¿sí? vas a tener un it acá, pero ¿qué pasa? Ese it no va a valer prácticamente nada porque no va a estar respaldado, o sea, no ningún exchange lo va a respaldar, o, o la mayoría de los exchanges no lo van a respaldar. Eh, todo lo que son eh, proyectos de DeFi y por ejemplo USDC, USDT que tienen que redimir eh, esos tokens por dinero real, solamente van a redimir los que estén en la blockchain de Proof of Stake. Los USDC que queden acá duplicados, por ejemplo, USDT, no los van a redimir por dinero real. ¿sí? Entonces, pensá cómo todo se va a empezar a colapsar en esta blockchain. Y eh, esta, digamos, va a ser la que va a mantener, sí, eh, todo el estado real de lo como tenemos hoy en día. Entonces, eh, esto es importante de entender, ¿sí? eh, Entonces, es una cuestión conceptual de que no hay nuevos hits en sí. El, el lead que tenés acá es el mismo, es solo que eh, forma parte de la misma historia en este... Esto es como una historia, ¿sí? Los bloques son como historias, son transacciones, es un libro contable, son transacciones, ¿sí? Si vos... Tenías tres hits acá y transferiste dos a otra nueva dirección eh, En este bloque Cuando estés acá vas a tener dos sit, sí Y acá también vas a tener dos hit Pero en este tenías tres Pero claro, bueno, transferiste Se mantiene lo mismo Jorge Bonata Espero que esto haya respondido a tu pregunta eh, Igual, igual Guillermina Esto es también, espero que se entienda esta, Estoy respondiendo a estas preguntas Juan, con el metaverso, ¿a qué proyecto te inclinas? Eh, la verdad, o sea, me parece a mí, o sea, me gusta eh, Sandbox, me gusta eh, lo que están haciendo Decentraland, eh, pero también me gusta cuestiones más de infraestructura, como por ejemplo eh, ¿Cómo se llama este proyecto? Engine Coin, que, que, que provee soluciones ya más de NFTs y, y, y soluciones para que otras personas creen. O sea, es como un toolbox o una, una blockchain donde se pueden crear cosas. Eh, todo lo que es. Eh, y y, y, y MutableX no es metaverso, pero digamos está relacionado con las cosas que a mí me interesan, que son las, la narrativa de la L2, juegos, gaming y por y digamos potencialmente, ¿por qué no? Metaverso también. Eh, pero te diría que Sandbox y The Central Games son dos. Y Engine, que no es exactamente metaverso, pero serían dos que me interesan bastante. Si compro it en la BCC, ¿tendré algún problema durante el merge? Eh, digamos. No, o sea. Entiendo que no. Porque. Binance va a, a, a hacer honor a Proof of Stake. ¿sí? O sea, el problema se da cuando vos tenés un derivado del token, ¿sí? quiere decir un derivado, que es decir, Ethereum, por ejemplo, en otra blockchain. Y esa blockchain eh, en el puente que existe entre esa blockchain y la blockchain nativa, en este caso Ethereum. Eh, no redima los seats de Proof of Stake. sino ¿sí? que redima los seats de proof of work. Hasta donde yo entiendo, no tengo los datos oficiales. Pero el puente oficial de Binance, Ethereum, ¿sí? O si eh, agarras ese it, lo envías a Binance, y después de Binance lo transformás en it, ese ETH va a ser proof of stake. Entonces, eh, potencialmente no tendrías problemas. ¿sí? El problema está en cuando querés agarrar ese ETH y en el puente, el puente te dice, nosotros no vamos, o sea, vamos a soportar proof of work. ¿sí? Que ni Entiendo que no hay ninguno que lo esté haciendo, ¿sí? Pero ese sería el problema que tendrías, ¿sí? Entonces, si compras it en la BCC, hasta donde yo entiendo, no deberías tener problemas si, por ejemplo, utilizas un puente oficial que esté respaldando el fork de eh, proof of stake, ¿sí? Eh, Binance lo va a hacer, sí, Binance lo va a hacer. Si tenés dudas, si tenés dudas en eh, cualquier cosa, te diría, eh, esperes esperes al merge para comprar, si sí, sí. por ahí querés comprar antes del merge por alguna razón o lo que sea, pero eh, si tenés alguna duda en ese sentido, espera yo, digamos en ese sentido, por ejemplo, si estuviera ahí en la Binance no me preocuparía mucho, no, no consejo financiero, no, no sé exactamente técnicamente todo lo que va a pasar, pero este sería un poco la eh, lo que yo pienso. Lo mismo va para los tokens que tienes guardadas en la ledger. Y tiene un como USDT. Sí, lo mismo. O sea. Eh, es igual. ¿sí? O sea, la ledger es exactamente lo mismo. Guarda tus llaves privadas. El, la transacción que dice que vos tenés esos tokens está en la blockchain. Entonces. En sí no, no, no pasa nada. ¿sí? Es la forma de acceder nomás. La que podría ser que eh, haya que actualizar. Pero en sí todo el mundo. A ver. Lo que quiero que entiendas también es que. O sea, esto se viene hablando hace cuatro años. Y. Todo el ecosistema se está moviendo hacia Proof of Stake de Ethereum. Y eh, los que no quieren Proof of Stake son muy, muy pocos. ¿sí? Eh, todo el mundo va a actualizar y ya están actualizando los sistemas para que eh, sean todos compliant con eh, Proof of Stake. ¿Puede haber problemas? Sí, puede haber. Sí, tranquilo que. O sea, puede haber problemas. Yo personalmente creo que está todo bastante bien acomodado para que no pase. Eh, sobre todo por esto, porque ya están los Exchange. Eh, y los proveedores de stablecoin que son quizás los dos más importantes y los oráculos no los oráculos también eh, que ya están diciendo o sea vamos a dejar de dar soporte a todo lo que se haga con proof of work y vamos a enfocarnos en proof of stake ¿sí? entonces en ese sentido eh, por eso tengo confianza en el merge Yo estoy para hacer un X10 para... Ya que en el tiempo BTC es alcista siempre. Ahora voy 2X negativo. Soy holder y no vendo nunca. Bueno, perfecto. Eh, los que vivimos en Argentina por la inflación y restricciones, la descentralización y alejarse de los bancos. Básicamente, creo que los que vivimos acá entendemos bien de eso. ¿vos ¿Sabés, Juan? Sí, 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 claro. Eh, al final... Eh, Muchos artículos y mucha gente que sigo que no es de Argentina, cuando me, me llama la atención a veces cuando hablan sobre Argentina, ¿no? Eh, y hablan sobre esto, sobre el nivel de adopción que hay en, en Argentina de cripto es eh, proporcional a la desconfianza y a la ineptitud. Que existe en el Estado, ¿sí? en la incapacidad que existe en el Estado y en el sistema monetario que, que tiene Argentina. ¿sí? O sea, es tan eh, ineficiente y tan. Uh, al final, ya lo hemos visto, ¿sí? hemos perdido completamente la confianza en la moneda, en los sistemas, en los dirigentes, que eh, es, es obvio, es prácticamente obvio, es casi diría una regla, o sea, es. Eh, está todo, todo, todo en Argentina alineado para no, para, para escaparte del sistema, para que vos no puedas eh, hacer nada productivo en ese sistema monetario económico. Y, y entonces te da todos los incentivos para moverte a una alternativa, y esa alternativa es cripto. Eh, entonces, eh, eso seguro. En países donde no están así, por ejemplo, es más, incluso más difícil. Eh, hablar sobre adopción y sobre eh, ventajas y desventajas de, de, de cripto, ¿no? O sea, en países, por ejemplo acá, Nueva Zelanda, es, digamos, es más el tema de NFT especulativo que o comprar cripto por cuestiones de inversión y, y de eh, diversificación de portfolio que, que otra cosa, ¿sí? Porque, o sea, si vos querés un préstamo, si querés... Eh, algún servicio, o sea, vas al banco y, y hablas y, y si, de nuevo, si, si tenés, digamos, toda la, todo en regla, de nuevo ahí está, sigue, sigue habiendo problemas, ¿no? O sea, sigue habiendo trabas y fricciones, pero es, es mucho más eh, confiable y, puede, y, 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 y la cuestión es que se puede planear más a largo plazo, eso es lo principal, ¿sí? Juan, ¿sabes qué ha pasado con Acala? Ahí lo cubrimos, lo cubrimos en la última noticia. Eh, Hernán se recuperó, quemaron esos mil y pico de millones de AUSD que se mintieron sin respaldo y ya volvió al peco. Entiendo, hasta ahí es lo que yo entiendo. Estamos en cripto porque es el futuro, ¿no? cambió Un cambio de paradigma para las personas de a pie pueden cambiar su vida tanto económica como mentalmente. Eh, sí, yo coincido, pero yo estoy en cripto, sí, porque es el futuro, pero eso es. Digamos, para mí, cripto es la herramienta, las herramientas para construir ese futuro, ¿sí? Eh, ese futuro no va a venir porque sí, no va a venir así automáticamente. ¿sí? Ese futuro, lo que tenemos son herramientas eh, impulsadas por una tecnología criptográfica que. Por ejemplo, entre muchas cosas nos permite separar el dinero del Estado. Eh, esa es una de las cosas, ¿sí? eh, crear un sistema financiero independiente de los Estados también. Eh, pero son eh, el cripto y Web3 son como herramientas que tenemos que aprender a utilizarlas y gestionarlas para crear ese futuro. Pero, pero digamos no va a pasar si no le damos esa lucha en estos momentos. ¿sí? entonces Por estos, estos momentos son importantes también. Juan, ¿con qué extensión vas marcando con colores los textos? Gracias, maestro. Dice Manuel: eh, Se llama Super Simple Highlighter. Eh, los bancos centrales y comerciales se sostienen controlando cada operación financiera que hagas. Las criptos pueden ser lo que ellos no quieren que tengas: independencia financiera. Sí, sí, exacto. Sí. Sí. Papu, ¿cómo va? Saludos desde Tonkins. Recién entro. Saludos, Clement. Saludos de Tonkins. Eh, Juan, explica lo del posible fork luego del merge, que no entiendo nada. Gracias. Espero que ya hayamos, hayamos cubierto eso, Carlos. ¿Cardano no te parece suficientemente descentralizada? Eh, sí, o sea, Cardano tiene un nivel de descentralización interesante. De hecho, hay, ¿sabes qué? Hay medidas. Eh, de, para medir la descentralización de una blockchain, ¿sí? Que se llama. Eh, por ejemplo. Eh, ¿Cómo se dice? El Coini Coefficient, ¿no? Oh, hay un coeficiente. Eh, y hay diferentes tipo métricas para ver qué tan descentralizada es una blockchain. Y Cardano eh, está bastante descentralizado en ese sentido. Eh, el, el tema es que no sé, no, no sé bien. He perdido un poco el rastro en términos de lo que se está construyendo y, y por dónde va la onda. Realmente cuando lanzaron sus smart contracts y, y todo, no, no fue un lanzamiento exitoso, en mi opinión personal. Ahora que pasó el tiempo, realmente eh, espero que lo hayan solucionado. Sé que están trabajando en una L2 EVM compatible. Eh, pero digamos, no, no escucho mucho. Digamos. Estoy muy metido más en el, en el ecosistema de Ethereum. Y entonces he perdido el rastro de otras blockchains. Pero Cardano, tranquilamente. A mí, lo único que también me. Digamos, no me preocupa. Pero me parece que Cardano va a terminar siendo una blockchain mega especializada en eh, aplicaciones eh, muy, muy seguras. O sea, que necesiten muchísima seguridad estilo como no sé algunas cuestiones gubernamentales y, y ese tipo de cosas porque el lenguaje de programación que utilizan no es muy amigable en, en términos de, de adopción para desarrolladores hay muy pocos desarrolladores que sepan programación funcional Haskell y Plutus y este tipo de cosas se utilizan para aplicaciones muy específicas donde se tiene que probar matemáticamente que el código funciona 100%, o sea, y es muy bueno, o es sea, muy seguro el, el lenguaje de programación, pero la, el trade-off trade de eso, ¿sí? o sea, la otra cara de la moneda es que no tenéis tantos desarrolladores, y cuando no tenéis tantos desarrolladores es muy difícil crear un ecosistema, eh, un buen ecosistema y grande, etcétera, pero terminás muy especializado en algo. Puede ser, puede ser un, un buen caso de uso, quizás. Se me pasó IT México, dice Rubén. Ah. Eh, buenísimo, gracias, Edna. Los WET en Binance Smart Chain de MetaMask permanecen invariables. Eh, bueno, es, es igual. ¿sí? Es igual el caso. Al final, eh, WET es, es IT. Eh, el, el WET en Binance es el IT en Binance. Es, es igual porque es un token RC20, ¿sí? no es el token nativo. Saludos de Brisbane, Australia, grande Juan. Saludos, Edna para presidenta del club de Shane Levers. Shane Livers, esa es buena, eh. Esa estaba buscando a los Shane Leavers. Ese hombre quería hablaba de los Forks. ¿Te parece poco? Que parece poco que el sex de Justin Sun apoye a It, W? Eh, sí, sí, me parece poco. Si es el único. Juan, es centralizado, Vitali puede revertir cualquier transacción que quiera. Seguro, sí, es que Vitali tiene todo el poder. La mayoría del lead en staking está en manos de grandes empresas. Vamos a ser nosotros los pececillos, nada, las decisiones serán tomadas por ellos y a voces y hay voces que hablan de ello. Eh, bueno, sí, perfecto, genial. Eh, Juan, ¿hablaste del frontend descentralizado? ¿De dónde puedo sacar más data? ¿Alguna empresa trabajando en eso? Ah, en... Uf, empresa trabajando en eso no. Te paso si querés el link. Eh, el link de que explica cómo hacerlo. Eh, lo paso acá por el chat. Eh, y de seguro si buscas eh, por algún lado vas a encontrar más. Eh, más. ¿Cómo se dice? Más soluciones de este estilo. Fíjate, de buscaba kim.com, eh, el proyecto que tenía él, no sé en qué quedó, pero tenía una onda así, me parece, como vos bajabas todo el marketplace y podías hacer una compra de alguna forma. Eh, no, no me acuerdo bien cómo funcionaba, pero era algo así. Eh, coeficiente de Gini, ese, coeficiente y el coeficiente de Nakamoto, exactamente, prey, esto es lo que hablaba. Eh, que son dos coeficientes interesantes para medir el nivel de descentralización. De nuevo, no son 100%... O sea, no hay es que confiar 100% en esto, pero es, son dos conceptos interesantes también. Miren la caída que está teniendo Bitcoin en este momento. ¡Uh! ¿Qué pasó? Este... Están dando con todo a Bitcoin. Eh, así que tener cuidado acá con, con Bitcoin. Saludos de Perú. Gracias. Eh, Juan, ¿podrías explicar qué te parece la tecnología de Avax a presente y futuro cuando esté el merge de IT? ¿Va a afectar a estas alts? Gracias. A mí, la tecnología de Avalanche. Eh, a ver. Me parece interesante. Me parece que, por ejemplo, en términos de L1, igual sí. sí siguió teniendo problemas. Sí, lo, el, el gas eh, siguió creciendo. Eh, ahora con las subnets. Eh, hasta donde entiendo. Fu funcionan de una forma muy parecida a las L2, no exactamente igual. Eh, ahí puede haber una. puede haber algo interesante. Eh, pero de nuevo, o sea, yo veo Avalanche. O sea, cuando ves eh, el totalidad de las cosas... O sea, yo ve, o sea, no veo que Avalanche vaya a tomar mucho más relevancia. Me parece que va a haber aplicaciones interesantes, me parece que lo vas a poder utilizar. Me parece que sí, eh, de nuevo, sos una, eh, un fan, sos una institución, sos un, una persona con alto poder adquisitivo en cripto. Vas a querer utilizar de nuevo un, una blockchain DeFi con la mayor seguridad posible. Vas a ir a Bitcoin o vas a ir a Ethereum. ¿sí? Eh, para todo lo demás, quizás vas a, vas a poder utilizar Avalanche. Eh, y de nuevo, no es tan descentralizada como, como Ethereum. Entonces, es, de nuevo, es la misma discusión de siempre. Eh, la seguridad que te ofrece no es la misma. Entonces, los casos de uso eh, van a ser diferentes. Para las personas, ¿no? Así lo veo yo, por lo menos. Eh, yo personalmente no, no utilizo mucho Avalanche porque es, es, es demasiado para mí. Ya mantener miles de direcciones en miles de blockchains, no es. es tenés que decidir por dónde ir, ¿no? Pero tecnológicamente puede andar. De nuevo, no significa que la mejor, mejor tecnología vaya a ser la que vaya a, a ganar, entre comillas, ¿sí? No creo que vaya a ganar eh, nadie en sí. Creo que va a haber adopciones. Va a haber blockchains muy específicas para diferentes casos de uso. ¿sí? Eh, si, bien si bien están los WASF, la censura podría seguir. Coinbase y similares podrían decir no actualizar el WASF y es posible que promuevan otra bifurcación. It censurado, Coinbase y otra descentralizado, dice Sandro. Sí, exacto. A ver, peor de los casos. Peor de los casos. Eh, en este sentido, en términos de eh, censura a nivel protocolo, es tener un Ethereum eh, regulado, ¿sí? donde básicamente a nivel de protocolo los clientes implementan filtros para las direcciones eh, censuradas y un fork donde eh, básicamente no, ¿sí? donde no haya censura, que es esto que explican los desarrolladores de Ethereum. ¿sí? Eh, de nuevo, eh, los usuarios van a tener que decidir cuál es el Ethereum y cuál es el, eh, al final, eh, el Ethereum que vale. Riesgos importantes de eso son... Eh, o sea, yo no tengo dudas de que va a existir... O sea, si pasa esto, hagamos toda la situación hipotética. Pasa esto. Eh, hay un fork eh, y tenés el Ethereum regulado y el Ethereum no regulado. Si ¿sí? crearon los clientes, perfecto, están los dos ahí. Eh, ahora lo que pasa es esto mismo que te estoy hablando: ¿sí? este espectro eh, de, de regulación cambia muchísimo, ¿sí? Por, eh, perdón, de descentralización cambia muchísimo, porque ahora ya esto es exactamente lo que te decía: donde eh, ya no va a haber más grises, o es blanco o es negro, o es. Negro es, la de, es eh, regulado o el blanco es descentralizado. Ahora, ¿quiénes son los que van a quedar en el medio y van a tener que decidir? Y ahí es cuando se va a empezar a ver de nuevo por qué está cada uno en el espacio y donde se va a empezar a ver también soluciones altamente descentralizadas. Eh, oráculos, Chainlink, empresa, proveedor de oráculos. ¿A quién respalda? ¿Sí? Respalda un, a, a un ecosistema que no está regulado ¿sí? y que puede estar penalizado por eso, o respalda a un sistema regulado. Importantísimo. Viene Chainlink y dice: Tenemos que cumplir con la ley, tenemos que respaldar al Ethereum y al ecosistema DeFi regulado. Eh, todo es open source, todo es eh, código libre. Fork de Chainlink con toda una cuestión muchísimo más descentralizada, manejado por. No sé si una DAO o, o, o de alguna forma que sea resiliente a las eh, penalizaciones, ¿sí? Entonces, como ves, de nuevo, el, el fork ese, ese fork en particular, para mí, eh, va a empezar a dividir las aguas cada vez más entre lo eh, centralizado y descentralizado. Porque ese es el punto de inflexión máximo y por eso es tan importante lo que dice eh, Erika Wall en este tweet, ¿sí? Eh, que dice... Si permitimos censorship en las transacciones de los usuarios como red, entonces fallamos básicamente, porque tenemos básicamente una blockchain regulada. ¿sí? Esta es la hill, la montaña donde estoy dispuesto a morir. Ahí es donde básicamente es, es, todo se reduce a esto, ¿sí? porque están atacando a nivel protocolo. Entonces. Eh, si empezamos a permitir que los usuarios sean censurados en Ethereum, entonces esta cosa no tiene ningún sentido y me voy a ir del ecosistema, dice eh, lo dice el, este desarrollador, ¿sí? Eh, entonces, esto es una discusión muy importante me parece a mí. Eh, y este caso hipotético que estoy describiendo, en el caso en donde se separan completamente y tenés esta blockchain regulada... Eh, yo creo que lo que va a pasar es que los reguladores van a ir por todas esas piezas fundamentales del ecosistema. ¿Por qué? Porque no tiene sentido querer regular algo que después, eh, nada, eh, por ejemplo, Chainlink no tenga ninguna obligación de respaldar y vaya y respalde al que no está regulado. Van a querer ir y tener todas las piezas del rompecabezas reguladas. Entonces, cuando tengan todas esas piezas del rompecabezas reguladas... Eh, van a tener lo que ellos quieren, ¿no? Un sistema que ellos puedan controlar. La discusión y la cuestión más interesante de todo esto es qué pasa con el fork que no va a estar regulado, ¿sí? Ese fork va a tener que implementar un montón de cuestiones eh, descentralizadas y eficientes, ¿sí? ¿A ¿Qué me refiero? Me refiero a que, por ejemplo, en este caso, como vemos, Maker... En el caso de que pase todo esto, imagino que va a elegir, por lo que se puede ver, ¿no? No, no, no lo sé, pero por lo que se puede ver es, obviamente, una eh, blockchain o el, la parte de Ethereum eh, no regulada. Entonces, eh, en ese caso va a tener que encontrar una, eh, esta free floating die de, de una forma mucho más eficiente. Yo creo que puede llegar a pasar es que como ecosistema, todo lo que hemos avanzado en algunos casos... Volvamos para atrás unos pasos. ¿Por qué? Porque no vamos a tener ese respaldo de eh, stablecoins centralizadas, etc. Va a ser más puro y más descentralizado el ecosistema, de seguro. Pero a la vez va a ser menos eficiente en un montón de sentidos. Porque la realidad es esta. ¿sí? La realidad es que Maker y Dai es, es más eficiente, mantiene mejor el peg y, y todo con ese módulo de PCM. Hasta donde yo entiendo. Eh, sin eso va a ser más descentralizado, va a ser más puro, de nuevo, va a ser menos eficiente, entonces va, va a tener que tener muchísimo más cuidado, pero eso va a generar incentivos para crear mejores soluciones y no depender tanto de la descentralización. O sea, al final, tener esa barrera de centralización y eh, de regulación quizás eh, funcione positivamente en el sentido, y esto es una visión muy estoica, ¿no? eh, eh, de decir, este es el incentivo real que necesitamos en el espacio para agarrar y decir, Ahora vamos a crear soluciones puramente descentralizadas y no podemos depender de absolutamente nada más que nosotros. ¿sí? Nada más de que el ecosistema en sí. Eh, entonces, esa sería como la luz al final del camino, ¿no? ¿Sí? Eh, tendrás Ethereum centralizado. De nuevo, quiero aclarar que es todo situación hipotética y que todavía no llegamos a eso. Y puede ser que no lleguemos, ¿sí? Pero eh, como se están dando las cosas, vamos por un camino. Eh, que no sería nada loco que, que suceda. Eh, pero eh, nada, esto es un poco la. una, una potencial. Eh, de cómo se pueden desenvolver potencialmente las cosas. Eh, desde el punto de vista de las regulaciones. ¿no? Bueno, gente, ¿cómo va? Eh, ya estamos acá. Mira, tenemos Lino Agüero Arias. Saludos de Perú. Lino, decinos si estás en Lima. Eh, si no están en Lima, chicos, los que están en Lima, yo pasé un mes, viví un mes en Lima, no vi el sol. Onda, no vi el sol un solo día. Creo que un día salió por 15 minutos el sol en Lima eh, y salí así a la calle y no lo voy a creer, pero nublado, nublado, creo que fue... A ver, ¿dónde estamos? Estamos en mayo, creo, junio. Eh, tremendo el, las nubes que hay en Lima, pero muy lindo. Eh, alguien, alguien que viva ahí por Lima, no sé dónde va a ser Elite Lima, pero... Eh, Miraflores, me acuerdo. Miraflores, eh, el barrio Miraflores es muy bueno. Y hay otro barrio al lado que también era bastante lindo. Eh, muy lindo Lima, excepto, excepto en invierno, Uf. gris total. Muy nublado, pero cambia la, la comida la rompe. El ceviche, oh, el ceviche de Lima, ¡oh! el ceviche y cómo se llama eh, con lo que luchan con los chilenos eh, lo que toman los chilenos eh, ah Barranco sí Barranco ba Barranco es el, el otro el otro barrio yo vivía en Barranco bueno vivía un mes vivía en, en Barranco eh, también es lindo muchos lugares eh, lindos para comer ahí en Barranco eh, pisco el pisco sour el pisco sour de Perú eh. el pisco sour de Lima va va como de piña el pisco un pisco con ceviche... Hay un, hay un bar... Hay un bar por Barranco... Me acuerdo... Hay un bar muy bueno... Es un pisco sour bar... Me parece... Por Barranco... Muy lindo también... No me acuerdo ahora el nombre... Pero ahí si hay gente en Lima... Eh, sabrá... Eh, y... Ha sido de la burguesía Juan... <laughs> y pasa que cuando estás viajando así... Eh, Airbnb, eso, te fijas y lo, lo, los lugares más lindos te vas. Obviamente, no me iría a vivir a, por ahí, es muy caro, no sé, no tengo ni idea, pero por, por Airbnb funcionaba bien eh, Barranco. Eh, ¿Cómo se dice? Eh, y ahí cerquita también, cerquita de la, de la playa. Eh, no, estuvo lindo, estuvo lindo Lima, excepto el, lo nublado. Eh, Escríbanos, si estás en Lima y vas a ir a Et Lima, acordate, si llegaste tarde acá, se va a dar Ed Lima y vamos a hacer unas actividades junto con Solo Crypto. Así que si estás en Lima y querés ir a Ed Lima eh, y querés representar a la comunidad, podés, podés hacerlo. ¿sí? Eh, nos, nos, eh, nos escribís, escribí a Nachito o a Lautaro y coordinamos y te vamos a explicar un poco. Eh, Cómo podés ir a representarnos en la comunidad de se a Ethereum Lima. <laughs> Buenísimo, gente. Entonces, eh, ya llegamos al final de este vivo. Tenemos 92 likes. A ver, ¿Llegamos a los 100? ¿Lleguemos a los 100 likes? ¿Lleguemos a los 100 likes y cerramos? A reventar ese botón de like. Excelente live. Parcero, dice Sandro. Links oficiales. Espero que se haya entendido eh, lo que se viene con el merge. Eh, y tranquilidad, ¿sí? O sea, creo que hay mucho, mucho barullo con lo que está pasando en el merge. Eh, mucha preocupación, etc. Eh, tratar de estar tranquilo De, de entender por ahí Lo, lo, lo más... como te digo? La documentación oficial ¿sí? Ethereum lo que está diciendo Lo oficial es eh, Si tenés ETH, si tenés tokens RC20 En la L1, no te preocupes O sea, al final no hay mucho más que hacer Si lo tenés en alguna wallet en particular Algún exchange, seguir un poco Las comunicaciones oficiales De cada uno de eh, estos, estos tokens Pero en sí eh, no hay mucho por lo que preocuparse en sí, hasta donde yo creo, ¿sí? hasta donde yo entiendo. Si sos un usuario normal, si ¿sí? sos un usuario eh, que tiene unos tokens, una billetera y ya, ¿sí? eh, nadie va a perder, yo, que, va a perder <laughs> su dinero ni nada. ¿sí? Eh, entonces, allá, ahí está, llegamos a los 100 likes. Llegamos a los 100 likes. Muchas gracias a todo el mundo por estar acá, a un otro vivo, espero que lo hayan disfrutado, espero que hayan aprendido algo nuevo, que disfruten su eh, fin de semana y escríbanos si están en Lima y nos vemos, nos vemos en, en la próxima, hasta luego.